Muy bienvenidos, sean todos ustedes desde el estadio Eduardo Gallardón, una nueva noche de fútbol, una nueva noche para vivir la esperanza, esperamos por los Andes, esperamos por Acasuso, el equipo del norte del Gran Buenos Aires y los Andes que quiere ser puntero, sí, parece una locura, pero sí, los Andes quiere ser puntero porque si hoy consigue los tres puntos, se colará junto con Defensores Unidos y Comunicaciones en lo más alto de esta... Tabla del clausura, por llamarlo de alguna manera, de esta segunda vuelta que tiene la primera B Metro aquí en, eh, en esta B Metropolitana, por llamarlo también primera de alguna vez. vez. Primera B, si no me acostumbro a decirle B Metropolitana. Desde el Estadio Eduardo Gallardón, los recibimos y los. los eh, acogemos aquí, ¿sí? los resguardamos siempre en este. En esta transmisión de Vivo por Los Andes, porque, como siempre, somos las únicas que te muestran juegue donde juegue el Mil Rayita con la mejor calidad de imagen y sonido. Casi que no hay tiempo. Y mientras esperamos que aparezcan los equipos, le doy la bienvenida a mi amigo, mi compañero, el señor Nicolás Sancibero. Hola, Nico. ¿Cómo andás, Lucas? Bienvenido a este año 2020. Como decías vos, un Los Andes que buscará ser puntero es verdad, es el arranque nomás, segunda fecha de este torneo de clausura se renovaron las ilusiones obviamente por el formato del torneo después del de flojo apertura que tuvo el Mil Rayitas dirigido por Copriva quedando lejos de la pelea del título y también fuera de Copa Argentina en la última fecha con la derrota frente a Comunicaciones arrancó bien el ciclo Cavalieri con victoria frente a San Carlos en Berizón. un San Carlos que había terminado en segundo lugar de, en el torneo de apertura y hoy ten, tendrán frente a otro duro rival a Casuso, de campaña irregular que viene de eh, jugar un partido inconcluso frente a Flandre en la primera fecha y un Los Andes con variantes intentando ratificar el buen momento en cuanto a los resultados, obviamente obtener el segundo triunfo consecutivo y mejorar desde lo futbolístico no ha sido la mejor producción la del de sábado, hace 10 días, mejor dicho, frente a San Carlos en Enverizo. Hoy jugando de noche con un poquito de menos calor. Esperemos que, que ayude, ¿no? Buena cantidad de gente, la que se ha acercado aquí el Eduardo Gallardón. ¿Saben ustedes que nos pueden seguir a través? De en nuestro canal de YouTube, sí, el canal de YouTube del grupo Sede. Sí. O pone en vivo por los Andes también este, en YouTube y ahí está la transmisión. Sí, o en la página vivoporlosandes.com.ar también. Señoras, señores, con ustedes allí está el Mil Ahí está Los Andes, hoy vestido totalmente de azul. El Mil ya está. En el Eduardo Gallardón de Lomas. Saludando a su gente. Camiseta alternativa, decía, realmente muy bonita esta camiseta que tiene Los Andes, la azul. Este, obviamente no se compara con la belleza de la otra, pero este, realmente es bonita y además para los relatores. Y ¿sí? de noche, número blanco sí. sobre fondo azul. Ideal, ideal, es muy, muy linda como los, los dos modelos en realidad de la marca indumentaria Mitre. Y a, eh, ambos equipos van a jugar con camiseta alternativa, como vemos ahora a, a Casuso con su camiseta blanca. Ahí está Casuso, ahí está el equipo. Del ex Los Andes, Alejandro Friedrich, claro, sí señor. Ex volante central, tres temporadas en Los Andes allá por fines de 2009-2010 y después tuvo un segundo ciclo en la temporada 12-13. Germán Cavalieri que se mete en el banco de los suplentes, seguramente se vendrá el saludo con su colega de Acasuso, del equipo del Norte, camiseta blanca para Acasuso, algunos laterales azules y números azules sobre fondo blanco. La curiosidad es que posan todos, mire... Los 18. Posan los 18. Sí. Cosa poco habitual Tienen en un equipo. A, a, ¿eh? ¿Tienen alguna bandera? No vemos desde acá. Al, ah, algún... están de espaldas. De espaldas a la platea y, por supuesto, de espaldas no, no a hay nosotros. Bandera, no hay bandera. Ya están los equipos en el campo de juego. Entonces es tiempo de repasar junto al señor Nicolás Sancibero. ¿Quiénes son? Los 11 del local. Los 11 de Germán Cavalieri. Dos variantes respecto al equipo que viene de ganarle a Villa San Carlos. Los regresos tras las suspensiones de Máximo Levi y Axel Arce En lugar de Mazzolati y Ortegoza. En definitiva, los 11 con el 1, Daniel Monchor. El 4, Máximo Levi. 2. El capitán Franco Pepino. 6 Matías Contreras. 3. Marcelo Cardoso. En el medio campo con el 7, Guillermo Pereira. El 5, César Peralta. El 8, Axel Arce y el 10, Gonzalo Salega. Y arriba. Los veteranos del equipo junto a Pepino, el 11 Diego Galeano y el 9 Alejandro Noriega. Los viejitos copados sí. que tiene Los Andes en la delantera. Mientras se hace el sorteo protocolar y también para la elección de lado, por supuesto, algo que es este, anecdótico simplemente porque sabemos que Los Andes va a atacar hacia el arco de la calle Boedo. Nico Sancibero te cuenta quiénes son los 11. De Alejandro Friedrich, estos son los 11 de Acasuso. Una sola variante respecto al equipo que comenzó en la derrota parcial frente a Flandria, el regreso de Franco Caballero en lugar del lesionado capitán Damián Salvatierra. En definitiva los 11 con el 1, Juan Doboleta. En el fondo el 4, Lauro Gamba, el 2, Cristian Moreno, el 6, Juan Celaya. Y el 3, Lucas Medina en el mediocampo con el 8. Franco Torres, el 5, Agustín Benítez. El 7, Matías Rojas y el 10, Julián Bartolo. Y arriba con el 11. Franco Caballero. Y el 9, Federico Selequia Se va poniendo todo en condiciones para que la pelota empiece a rodar en la noche de Lomas. Una noche, como decía Nico Sansibiro, que fue el, realmente el, el preludio de una tarde de muchísimo calor. Sí, sí igual eh, al jugarlo de noche afloja un poquito y seguramente no se sentirá tanto en el campo de juego como lo fue hace 10 días en San Carlos, donde era imposible jugar. Se prepara para hacer rodar la pelota a la gente de Acasuso. Y mientras repasamos las autoridades del partido, te las cuenta Nico Sancibero. Estos son los que imparten justicia en la noche de Lomas. Árbitro principal, el señor Mauro Viasuto. Los asistentes, Leonardo Frega y Federico Pomi. Y el cuarto árbitro, Américo Monsalvo. Viasuto nos dirigió en tres oportunidades con dos victorias y un empate. Las dos victorias esta temporada frente a Villa San Carlos y San Miguel en este estadio. Hermosa noche. Abrí la ventana y el vientito que pega. La brisa del verano, que a usted no, por supuesto, porque tiene el otro lado no, del vidrio. Igual acá está, está lindo, está lindo eh, en las cabinas de Gallardón. Somos Vivo por los Andes y hoy, con el agradecimiento a un gran colega que se vino a dar una mano de Medios Partidarios Unidos, a Leo Kreimen, que se vino a manejar todo, los pitutos y pendorchos de Albo Te Sigo, ¿no? Era este, el medio al que pertenece. Albois TV, perdón. Albois TV, amigo de, de Floresta. Sí, señor. Señores, siéntense, agárrense, que la pelota ha comenzado a rodar. Juega Loma, juega los Andes, juega el Mil rositas. En la noche de Loma ya hay un caído. Es el número 10, Julián Bartolo. Vale un golpe, Bartolo. Sí, Bartolo nos convirtió, recordás, Lucho, en el partido de ida, ¿no? En la derrota 2 a 0 en Ingeniero Maswich. Goles de Bartolo sí, y Caballero. Segunda fecha de esta primera vez. Tiro libre en la mitad de la cancha para que lo haga. El número 3, Lucas Medina, el hombre nacido en la plata, con pasado en unión de Sunchales. Viene hacia atrás para Doboleta, Doboleta que le pega derecha, fuerte y hasta tres cuartos de cancha. Arriba venía saltando Selequia. No podía, le comete falta justamente el número 11. Grandote que tiene a Casuso a Franco Pepino, si no me equivoco, por aquel sector. Sí, señor. Y será tiro libre y salida desde el fondo para Mil Rayitas. Sí, nuevamente lucho con línea de tres, al igual que el último partido con San Carlos teníamos la duda si con la vuelta de Monje pero finalmente fue al banco y volvía a la línea de cuatro, no, finalmente con línea de tres centrales en el fondo. El pelotazo fuerte para que saque de cabeza Juan Celaya. La pelota anda por la mitad de la cancha, la tiene Casuso, el que viene corriendo es Matías Rojas, el ex Atlanta, se la pellizcaba y desde atrás viene para cortar el juego era el Quito Peralta, el arquero ese. Monjor, el que tiene la pelota y el que ahora sale, es el número 2, Franco Pepino, el hombre nacido en Córdoba. Tocan hacia atrás, Monjor, que la revienta de zurda, el posadeño. Arriba saltaba el número 10, Álega. La pelota en la mitad de la cancha la viene recuperando el número 7, Matías Rojas. Pelotazo largo por aquel sector para la subida de Franco Torres, que mete la diagonal, mete el centro, pero saca de cabeza. Ahora Contreras. Y la pelota se termina yendo por el lateral, será lateral para Acasuso. Primeros minutos, se vienen estudiando. Segunda fecha de esta primera B. Manos arriba, este es un lateral para que lo haga Lucas Medina. Se le acerca Julián Bartolo. También le pide el número 9, Caballero. También se acercaba Selequia. Bueno, ahí lo hacen. Ahora sí. Venía tocando para el número 8, Franco Torres. La perdía finalmente Lucas Medina y por eso el que ataca ahora es Los Andes. El que ataca hacia el Mil Recitas y la viene llevando Gonzalo Salga que cae al piso. Le cometían falta para mi gusto, dice que no, Suto, Al piso y vale Noriega que se caía de colita. Y terminaba yéndose la pelota por el lateral. Será lateral. Manos arriba para Los Andes en la mitad de la cancha. Sí, decía Los Andes con línea de tres. Contreras por derecha. Pepino como libero. Levi por izquierda. Los carrileros son Axel Arce por derecha y Marcelo Cardoso por izquierda. El doble 5 en el eje de la cancha. Guille Pereira y Quito Peralta como enlace. Gonzalo Salega y arriba. Lo, la dupla habitual, Diego Galeano y Ale Noriega. Le bajaba Alejandro Noriega, buscaba la subida por aquel lado de Diego Galeano, pero cubre y marca Juan Zelaya, y Revienta el número 6 hasta la mitad de la cancha. Será lateral para los Andes, vuelta a empezar. Recalcula el Mil Rayitas, hoy vestido de azul, da indicaciones el... El ayudante. El tec eh, sí. Flavio Domínguez, el ayudante de Germán Cavalieri, muy eufórico lo veíamos axelarse, manos arriba, este es un lateral para los andes lo hace mal y de todas maneras despeja Medina, hasta la mitad de la cancha el árbitro hace sonar su silbato ¿qué había cobrado? o, o yo me confundí en un silbato de la tribuna no, no terminó cobrando algo una falta que no vi, eh. falta que yo tampoco sí. vi por este sector, digo por el sector izquierdo y por eso será tiro libre para Julián Bartolo, el hombre con pasado en Guillermo Brown de Puerto Madryn para pegarle lo veo a Contreras en la defensa, también lo veo a Franco Pepino. El centro de Barto. Lo sale Monchor. Y sin problemas. Controla el uno de Lomas. Y la salida rápida para el Mil Viene Gonzalo Salega por aquel sector. Apareciendo bien por sorpresa por el sector izquierdo. La pide, sale. Ah, hacia él. Venía la pelota, no se entendía, pero de todas maneras la tiene Guillermo Pereira. Por este lado abierto. Parece Axelarse para él. La pelota viene el número 8. En nomás. Se va a Axel, lo bajaban. Dice que no el árbitro pete el centro. Axel, el rebote y está. Y se lo lleva por delante Guillermo Pereira. La pelota afuera. Se salva ahora el equipo visitante. Se salva a Casuso. Lo tuvo Guillermo Pereira frente al arco. Será saque de arco para doboleta. Sí, primera clara del partido. Buena apertura de Guille Pereira para acelerarse que desbordó. Metió el centro, no pudo Diego Galeano en el primer palo y Guille Pereira, como decía el relator, se la llevó por delante en la boca del arco si no estaba gritando el primero. Enseguida te pido los suplentes, mi querido Dale. Nico Sanzivero. Hoy no tenemos campo de juego. Hoy ¿no? estamos solitos, en la intimidad. Sáqueme la mano de ahí. No sea confianzudo. La pelota anda por la mitad de la cancha. Venía peleando por aquel lado. Máximo Levi. Dando una mano en el fondo. La pelota le va a quedar para que la reviente ahora Contreras. Termina sacándola desde el fondo. El número 6. Juan Celaya. La venía peleando. Matías Rojas. Revienta. Y saca Franco Pepino. La pelota va a morir en los dominios. Del arquero Juan Doboleta. Hombre compasado en el trueno verde en San Miguel. Sí. Y que viene de un paso no muy feliz por Villa Dalmin, en la primera B nacional. Ya había atajado en en la, en la temporada anterior. Será salida para Montjor, el hombre de posadas. Salida para el Mil Rayitas desde el fondo. Tenemos cuánto, pregunta. ¿Cuánto, mi querido Nico Sancibero? Tenemos cinco minutos, casi seis de este primer tiempo. Va a salir Montjor desde el fondo. Pasible noche en Lomas. ¿Tiene hambre ya, mi querido Nico? No, no. Los nervios le cierran el apetito, ¿no? No, no, no estoy nervioso, pero el calor hace que No me mienta, lo Toma conozco. un poquito menos, ¿no? Igual ya llegó, <laughs> ya llegó el Caterini. Llegó full up. Sí. La deja salido por lo menos intentaba cubrir la pelota para que salga, como decía, lateral para los Andes, Alejandro Noriega. Y por eso, manos arriba para el mil rayitas. Lo va a hacer Cardoso. Lo busca al número 11, Diego Galeano. Pero mira vos, Leo Kramer encima. No solamente hizo andar la transmisión, sino que encima te sirve juguita. Es un genio. Ya lo empiezo a ¿Cuánto sale el pase? ¿Con quién hay que hablar de Old Boys? Tengo el teléfono de Bugallo. Sirve o ¿No ¿no? No, <laughs> no, ¿no? Me parece que no, ¿no? Me parece que no. es muy querido. No es muy querido. De, dejó algunos... De, sí, sí. Un tendal dejó. Un tendal dejó. El hombre de los lácteos. Saldrá doboleta desde el fondo. Pelotazo largo, saltaba Máximo Levi, la viene cubriendo Pepino. Termina completando Axel dando una mano en el fondo. Y la mitad de la cancha le queda de todas maneras para el número 8 Franco Torres el centro. Cuidado con esta. Se acaba Contreras, completa Axel Sale a Monchor que no sale. Y termina sacando la Pepino hacia el lateral. ¿Va a llegar? Sí, no, no llegó. Lateral nomás. Frente al área chica de los Andes. Dudas entre los centrales. Axel que bajó a dar una mano. Y Monjor que miraba. Sí, sobre todo en los pelotazos cruzados, algo que le va a costar a Axel Arse, que está jugando en una posición no habitual de él, ¿no? Un jugador que es más de ataque, está haciendo el carril en línea de tres, ¿no? Algo que después vamos a estar desarrollando, que le criticábamos también a Copriva, ¿no? Y Cavalier en estos primeros partidos también mete a jugadores en posiciones no habituales. Y con la número 8 de este lado, me hace un sí. lío en el matete, mire. Defensores Unidos, puntero en este campeonato con seis, comunicaciones con seis y tengo tiempo de repasar quiénes son los suplentes del Mil Rayitas, los que se sientan junto a Cavalieri. Con el número 12 Federico Díaz, el 13 Luis Monge, el 14 el refuerzo por primera vez Daniel Ibáñez, con el 15 Ulises Ortegoza, el 16 Agustín Maidana, el 17 Walter Mazzolati y el 18 Luis Almerón. Quedó fuera del banco Leonardo Landriel como jugador 19. Ataca el Mil Rayitas y corre Marcelo Cardoso por aquel sector, por el sector izquierdo, mete el centro Cardoso, la termina rebotando. Qué lástima, no la pudo controlar Gonzalo Sálega y ahora el que termina saliendo es Agustín Benítez. Es malo el pase y por eso ya la controla Monyor, el arquero de los Andes. Vestido con la camiseta tradicional del Mil Rayitas hoy el arquero. Levanta la mano por este lado, por el derecho. Axelarse. Prefiere tocar por la izquierda allí la recibe Levy, la pide Cardoso abierto más por el sector izquierdo todavía el bochazo largo para la subida bien de Gonzalo Sálega que se va sobre el área viene Gonzalo ante la marcación del número dos Moreno en el centro de Sálega el cabezazo del Ale Noriega que venía cerrando por detrás y se salva ahora Casuso Juan Boleta, que no llegaba llegó incómodo de todas maneras Alejandro Noriega exigido casi el primero de Lomas sí llegó un poquito forzado pero buena la búsqueda de Gonzalo Sálega Cómo fue el último partido frente a Villa San Carlos, jugando a espaldas de los marcadores, de los volantes centrales y en este caso también de los marcadores centrales. Gran pelotazo de Máximo Levi, desborde del surgido en San Lorenzo y el centro quedó un poquito largo para una Lenorida que llegó forzado pero que casi mete el primero. Abrazo grande a Javier Zacarías, compañero y amigo que está aprendiendo la transmisión a través de Twitter. Porque me está viendo a través de Twitter. Me puse la transmisión también, porque soy un poco. Pero ahí estamos, Narcisista. Sí, ahí estamos viendo tu, tu relato solamente. Claro, no, exactamente. No el, partido. no el partido, y a través de, por supuesto, Vivo por los Andes, se puede escuchar el relato. Sí. Me dejan de ver a mí. Este que acá, al final de cuentas, soy el que menos importa. Y ven a la transmisión de Vivo por los Andes a través de, por supuesto, nuestros canales, a través de vivoporlosandes.com.ar y, por supuesto, nos buscan a través de nuestro canal de YouTube y también del Grupo Sede, ¿no? Sí. El canal del Grupo Sede. Tengo tiempo, me dicen los suplentes de Acasuso. Sí, como no, se sientan al lado de Alejandro Friarich con el 12, Lucas Álvarez, el 13, Lucas Falavela, el 14, Federico Real, el 15, Nicolás Magno, el 16, Tomás Cruz, el 17, Manuel Grespan y el 18, Agustín Ausmendi. Usted no me dice del 12 al 18. Usted tiene su impronta, mi querido San Es lo mismo. 12-13, ¿no? ¿No le gusta así? Me gusta del 12 al 18, 12. pero como tiene dueño. Es un, un poquito más rápido. Puede ser. Claro. Manos arriba. Será salida para Acayuz, lo hará Lucas Medina. El hombre dije, ¿no? Con pasado no indónico es un chales. Manos arriba, lo va a hacer Gonzalo Sarga? No se las deja finalmente axelarse. Guillermo Pereira y la pelota, cambio de frente, la deja corta y mal y recupera Franco Torres y se va Casuso, cuidado con esta, seguido muy de cerca por el Quito Peralta, termina cortando y ganando bien el paraguayo y la pelota viene para Gonzalo Zálega y se va, Gonzalo Zálega y se va, mira lo, axelarse por abajo, también la pide Noriega, mete un enganche, ay, qué lástima, se la pellizcaron justito y la perdió Gonzalo Zálega. qué pena, era buena para los Andes en el ataque, se fue diluyendo, cuando te llevaba mucho peligro esa contra rápida del Rayitas Sí, nuevamente la conexión Máximo Levi y Gonzalo Salega jugando a espaldas de los defensores de, de Acasuso. Cuando vemos un pequeño inconveniente entre Allen Origa y el número 6, Juan Celaya. ¿algún forcejeo o algún entredicho por la última jugada donde el, el defensor de Acasuso terminó en el, en el piso? Se la tiró de esquina nomás entonces. Partido hasta ahora lucho bastante abierto. ¿no? A Casuso no vino a buscar el puntito ni mucho menos, sino que a jugar de igual igual contra, contra los Andes. Tiro de esquina para Casuso. El centro que lloverá en el área de Montjor En la pasible noche de Lomas. Manos arriba. No llegó a distinguir desde aquí quién es el que va a ejecutar el tiro de esquina. El córner que va a llover sobre el área lo veo a Medina, también lo veo a Moreno. Vamos. El centro arriba. Ahora sí saltaba Alejandro Noriega y se acaba de cabeza. Le viene a buscar Arce. Le quedaba el rebote al número 11. Selequia. Que le pega y el rebote. Otra vez le queda para Torres. Otra vez para Selequia. Se mete en el área. Termina peleándola y sacándola Contreras. Y ante la marcación de Moreno. Termina reventándola y sacándola desde el fondo Contreras. Por eso será lateral para el equipo visitante. Ya lo hicieron rápidamente. Allá la venía a pelear Guillermo Pereira junto a la marcación. Del número 10, Julián Bartolo, y será lateral para el Mil Rayitas. Sí, un Acasuso que de, de, decíamos de los Andes, ¿no? Un esquema con línea de tres, cuatro mediocampistas, un enlace, un enlace y dos puntas. Un Acasuso con un sistema táctico mucho más tradicional, un 4-4-2 clásico. En el fondo con Gamba, Moreno, Celaya y Medina. El doble 5 con Benítez, más de marca y Rojas, eh, más para jugar organizador. Por las bandas, los rapiditos, Torres y Bartolo. Y arriba, doble 9, ¿no? Con eh, Caballero y Selequia. Salida para Lomas, salida para los Andes, desde el fondo, el Mil Máximo Levi, de zurda, fuerte y sin destino para un compañero. La viene a recoger Juan Dobolita, el hombre que surgió de Victoriano Arenas. No la tenía esa. ¿Ah, vio? Después sí pasó por el Trueno Verde, por San Miguel, pero sí, con último origen. Pasó por Dalmine, le había dicho sí, señor, hace, sí. hace un ratito. Pelotazo largo, venía sacándola de cabeza Cardoso. En la mitad de la cancha también a buscar Gamba. Hombre que había salido golpeado, me contaba la fecha pasada. El centro ahora buscando la posición del de número 10, Julián Bartolo. Se mete en el área Bartolo ante la marcación de Contreras. Bartolo y el centro, y se lo acaba de comer abajo del arco Caballero. Se lo acaba de comer abajo del arco Caballero. El centro rasante, fuerte de Bartolo y Caballero con el arco. Prácticamente a su merced no pudo impactar la pelota. Y se salva a los Andes. Sí, se salva el gran centro de Julián Bartolo. En realidad, gran jugada. Primero el pelotazo cruzado. Bartolo quedó en el mano a mano, desbordó y por el medio. Caballero solo frente al arco, no pudo convertir. Clarísima la que tuvo el equipo de Acasuso. Y ahora viene por más otra vez el equipo de Friedrich, el que la tiene ahora es el número 5 Benítez. Lo buscaba Bartolo. También a Caballero cometen falta y por eso será tiro libre para Casuso. El hombre que caía era Benítez, el número 5, Agustín, hombre surgido de las inferiores. El abrazo grande, dije, ¿no? Para Javi, Javi Zacarias y además la gente que está prendida a la transmisión después por ahí. Mi querido Cascone, que hoy está en la, en la cámara, me puede ayudar con las redes sociales y alguna cosita más que ande dando vuelta por allí para comentarle a la gente. Frente a la pelota está Franco Torres, le pegó al arco. Franco Torres, pum, 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 a las chapas. Doña Rosa, sea tan amable y alcanceme la pelota. Será tiro libre y salida ahora para los Andes y para Monjor. Sí, uno al es uno al Boys. Eh, un -boy. Una casuso que no, no se queda atrás. Decíamos, hasta ahora las jugadas más claras han sido la de los Andes, la de Guille Pereira, la de Ale Noriega, pero esta última de Franco Caballero ha sido realmente muy clara, solo abajo del arco para convertir, le roba la pelota por suerte y todo sigue 0 a 0, pero el partido hasta ahora es parejo, se disputa en el mitad de cancha y los Andes no, no ha tenido buenas asociaciones hasta ahora. Salida desde el fondo, con la cabeza de Juan Zelaya, por el sector derecho, hasta aquí la venía a buscar Contreras, el pelotazo largo, pone otra vez la cabeza Zelaya, hasta la mitad también venía el Quito Peralta a buscarla. Recogía el balón Matías Rojas, abriendo con Moreno y a su vez con Gamba. El pelotazo buscando la subida de Torres por aquel sector. Lo deja en el camino a Máximo Levi. Viene Torres, sector derecho del ataque de Acasuso. El centro. Va a venir el centro. No, replantea el centro Torres. Le quedó a ha Cuidado con esta. Y se acaba. Ahora Axelar se dando una mano como lateral izquierdo prácticamente el centro. Ahora otra vez sobre el área de los Andes. La Lo buscaba Caballero. Y termina sacando la Máximo Levy. Otra vez para Torres. Pero está todo invalidado. Cobra falta el árbitro. Y será salida para los Andes. Para el Mil Rayitas. Sí. Buen momento del equipo de Friedrich. Que presiona y trata de progresar por las bandas, ¿no? los jugadores más peligrosos de Acasuso, los que hay que tener más cuidado, son los dos que juegan por afuera, tanto Franco Torres por derecha, como Julián Bartolo por izquierda, hasta ahora le está costando eh, a los Andes aguantarlos, eh, sobre todo por izquierda Bartolo va a tener eh, más sencillo el trabajo, porque Axel no es eh, un especialista ¿no? en hacer el carril. El pelotazo y la salida desde el fondo de Lucas Medina. Viene corriendo Bartolo. Lo ve por adentro a Caballero. Hace un rodeo Caballero. Se quiere dar vuelta. Este Franco hacia atrás la pelota. Le viene llegando para Agustín Benítez que le va a pegar de afuera. Y trababa y ganaba de todas maneras. Desde el fondo el quito Peralta. Le quedó para Gamba. Este es Lauro Gamba. Quiere encarar, se le acerca Torres, prefiere el centro arriba, Máximo Levi de cabeza y termina controlando Axel Arce. Y la salida ahora para Lomas. Viene Axel. Cruza la mitad de la cancha. Este es Axel Arce. Mete segunda, mete tercera, mete cuarta. Y por qué no quinta. Mete el centro también. Pero fue al pecho de Cristian Moreno. Y la salida de Moreno. La pelota rebota finalmente en Contreras que venía cerrando y será lateral en ataque para Acasuso decíamos Lucho como Axel Arce tiene dificultades para el retroceso tiene bastante libertad para el ataque no hasta ahora de los más participativo en lo que va en del partido también a través de la AM Sport la Super Sport sí, AM, AM 1380 1380 sí sí no me tenía fe no que no me iba a acordar pensó <laughs> y nos olvidamos. Sí, y ahí la tiene ahora Selequia que intentaba el remate desde afuera, el rebote, la viene a buscar acelerarse Habilidad pura para el número 8, hoy jugando de tres. Viene a accelarse, cae desde atrás de es fauleado. Eso es lo que cobra Viasuto y por eso será tiro libre para el Mil Rayitas. Hoy vestido absolutamente de azul. Sí, en Los Andes que ahora no ha manejado demasiado la pelota. Decíamos en el partido con Villa San Carlos, le había costado también. Eh, por el rival y, y por, por la cancha y también porque eh, los Andes no tuvo demasiada precisión. Hasta ahora le está costando también ni Quito Peralta, ni Guille Pereira, los dos volantes centrales han tenido eh, demasiada participación, sale tampoco a pesar de algún, eh, algún pelotazo a las espaldas de los centrales y el que más, la, el que más participa es Axel Ars, el número 8. Tiro libre para los Andes desde el fondo. Impulsará la pelota con eh, Pepino. Franco Pepino le pega fuerte arriba, pero termina despejando Cristian Moreno. De inferiores en boca y en defensa y justicia, pero mirá el rebote. Le viene quedando para que corriera Caballero. Termina tranquilizando nuevamente Pepino. Fíjate cómo. Ahora hay posición adelantada. Fíjate cómo de una jugada que podría haber sido eh, importante en el ataque para los Andes, tras un despeje. Pudo haber quedado caballero mano a mano con Monjord. Sí, eh, llegó a cerrar justo Franco Pepino, que no pudo hacer el, eh, bien el primer control, pero por suerte con eh, el oficio que tiene el cordobés, pudo cerrar. Los Andes tendrá que estar atento ¿no? a esas transiciones rápidas ¿no? de ataque a defensa. Cubría ahora Guillermo Pereira. Una falta anterior. Cobra, cobra. una falta anterior, aplica el rewin, como dice mi amigo Adrián Di Blasi. Y por eso será tiro libre para Acasuso en tres cuartos de cancha. Un centro que yo lloverá seguramente en el área de Monjor. Lo hizo rápido, finalmente no hizo centro, pero había anunciado que hay silbato. Por suerte, ¿no? Pues iba solito, Bartolo. Sí, lo, lo pide igual la gente de los Andes, ¿no? El silbato, la barrera. Se quejaba el hombre de Acasuso. Si yo no lo pedí, no, 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 lo pide los Andes. Será entonces tiro libre para Casuso. Frente a la pelota Franco Torres, el cordobés con pasado en Fénix. Tiro libre para Casuso. Va a llover peligro en el área de Lomas. Le va a pegar Torres en el centro de Torres a las manos de Daniel Monchor, que sin problemas se queda con esa pelota y con el centrito de Torres, que sin problemas. Recoge el posadeño en las alturas de Lomas. En la mitad de la cancha le raba la pelota y por sobre viene Gonzalo saliga que se lleva el balón. Ahí va. Este es Galeano. Se mete en el área. Galeano le pegó Cruzado y por abajo. Y rodilla en tierra. Se queda jugando Boleta. Con la pelota. Panza en el suelo. Tranquiliza a todo Suso. Y por eso el partido sigue 0 por 0 en 21, casi 22 del primero. Sí, buen intento de Diego Galeano eh, por izquierda. ¿no? Los Andes están encontrando algo de espacios por ahí, ¿no? A las espaldas de Agustín Benítez y por el lado del primer marcador central de Cristian Moreno, que hasta ahora no se está mostrando firme. Tuvo algunas ocasiones Gonzalo Salega y ahora Diego Galeano, pero su remate fue débil a las manos de, de dobleta Salida de Contreras. La pelota en la mitad de la cancha, viene con para que la tenga Sálega. Si cambia de frente hay peligro, el cambio de frente, pero lo adivinó bien Moreno. De cabeza, de todas maneras, la viene a buscar a axelarse. Colita en tierra para sacarla Lucas Medina. Será lateral para los de frente al área. De Acasuso, manos arriba, lo va a hacer axelarse. Le viene quedando para que la tenga Gonzalo. Sálega, pide Alejandro Noriega en el área. Le viene quedando para Guillermo Pereira. Toca hacia atrás. Este es el Quito Peralta. La va a perder. No la punteaba. Sí, la terminó perdiendo. Y por eso la tiene Bartolo. Que pone un cambio para la subida ahora de Selequia. Este Selequia, bien trabado por Franco Pepino. Recupera de todas maneras Bartolo. En la mitad de la cancha viene parándola de pecho. La tiene el número 5 Benítez. Lo buscaba Rojas. cae el número 5 Benítez. Fauleado por Guillermo Pereira. Tiro libre. Para Casuso en la mitad de la cancha. Sí, volvemos a, a esas posiciones no habituales. Guille Pereira arrancando otra vez de, en el eje de mediocampista central de doble 5 junto a Quito Peralta, como lo había hecho en el inicio eh, y en el primer tiempo y parte del segundo contra Villa San Carlos. Después, cuando había ingresado aquí, no se había visto lo mejor de los Andes. No entendemos por qué de vuelta eh, en una posición donde Guille no rinde tanto como si lo hace por afuera. no eh, Produjo la jugada del penal el último partido. Ahí viene corriendo Bartolo, se despatarró por el piso, acelerarse el centro por abajo y gol. Gol. De Acasuso. Gol de Acasuso, lo hizo. Creo que Franco Torres entrando por detrás de todos en posición de número 8, recuperando, metiendo la diagonal. Franco Torres para. A justiciar a los Andes en un centro perfecto de Julián Bartolo, el segundo que manda de estas características. Primero había sido Caballero el que no había podido conectar y ahora, apareciendo por detrás, se quedaba lamentando axelarse porque entiende que se cae, pudo haber cortado la jugada y sin embargo quedó desparramado por el suelo. Gol de Acasuso, gana el equipo visitante. Torres lo hizo. Sí, nuevamente, aprovechando las deficiencias de los Andes por el sector derecho, decíamos en el arranque, no, no lo decimos ahora, no entendemos la posición de Axel Arce jugando de carrilero con línea de tres, un jugador neto de ataque, Bartolo lo aprovechó, la primera perdonó Caballero y en esta no perdonó Franco Torres que ingresó solo por el segundo palo, acasuso aprovechando las ventajas que da los Andes en el fondo y gana una sola con Lomas. El quito Peralta que tiene la pelota, la cambia muy bien de frente para la subida por este lado de Axel Arce, La pide bien, ahora la subida Diego Galeano, va a meter el centro Galeano y está la cabeza de Noriega y se la sacaron justito. Medina puso la cabeza justo para entorpecer el centro que tenía destino de gol. Porque Alejandro Noriega se estaba relamiendo detrás para justiciar al arquero de boleta. Se salva, Casuso. Sí, se salva como decimos, ¿no? Lo criticamos Arce por, eh, en realidad no criticarlo, ¿no? Sino por estar incómodo con el retroceso, pero un ataque hasta ahora es de lo mejor de los Andes. Gran pase para Diego Galeano y el centro a la cabeza de Ale Noriega, que es interceptado por el marcador central, si no estaba el empate de los Andes. Y ahora bueno, una falta peligrosa para por qué no llegar eh, a la igualdad rápidamente. Tiro libre para los Andes. Guille, ¿no? No. No, no es Guillermo Pereira. ¿Galeano? Debe ser Galeano, no lo tengo como ejecutando tiro libres. Tiro sí. libre. Parece que es Galeano, ¿eh? Sí. Tiro libre para el Mil Rayitas. Probará el arco, le pegó al arco. Rebota en la barrera. Cuidado con esto. parecía, Pero está todo invalidado. Había posición adelantada de Franco Pepino. ¿Le hicieron bajar la bandera? No, no le hicieron bajar la bandera. La termina cobrando ahora y por eso será tiro libre indirecto y desde el fondo para el equipo visitante. Déjame mandarle un saludo muy grande a mi querido Sergio Otero, el odontólogo más loco de Lomas. Dice que Manolo alienta sin parar por un Lomas Nacional. Bueno, estamos lejos ahora. Se empezó a complicar de golpe, ¿vio? El abrazo grande también a Juan Cruz Facio. Un prendido a la transmisión. ¿Dónde estará? No? ¿Dónde estará? Sí, de, de vacaciones. Bronceadísimo está, dicen. Sí. Pelotazo y salida, de Doboleta. Venía poniendo la cabeza para sacarla Franco Pepino. La pelota en la mitad de la cancha venía también intentando recuperarla. Alejandro Noriega termina recuperándola, pero Lucas Medina. Y abriendo con Bartolo al pillo. Bartolo caía, fauleado desde atrás por axelarse que se desparrama en el suelo. De todas maneras, me parece que no se va a salvar de la amarilla de Viasuto. Y por ello, habrá tiro libre para Casuso Y cuando se levante, además, el número 8, ¿verá? Sí. La primera tarjeta amarilla del partido para accederse, que recordemos, viene de una suspensión. Llegó a la quinta frente a Comunicaciones, no pudo jugar contra Villa San Carlos. Hoy reaparece, eh, y no creo que sea tanto por culpa de él, ¿no? Repetimos, no, no entendemos esas posiciones raras y esos cambios que le criticábamos a Copriva y en este caso al nuevo entrenador Germán Cavalleri, se debe jugar donde se siente más cómodo, ¿no? de media punta o de delantero no es un jugador para hacer el carril y encima quedó sentido ¿no? por el golpe Muy que, dolorido. Le dio, que le dio a, a Julián Bartolo. Muy dolorido, se toma sí. la cabeza, hicieron ingresar al carrito. Vos sabés que cuando cayó las muestras de dolor que, que mmm, realizaba sobre el pasto, sobre el césped, Axelarse... Ya llamaban a la preocupación. Esperemos que no sea nada. Mm, le muestra la amarilla, al camillero se la muestra Biasuto. Sí. Y sale tomándose el rostro a Axelarse. ¿eh? No me gusta nada esto. Sí. Y ya están calentando Monje, Masolati y Ortegosa por si hay un posible cambio. Muy preocupado con muchos gestos de dolor. Es retirado a Axelarse. Esperemos no sea nada, esperemos realmente no sea nada. Preocupa, se toma la cara. Me parece que es cambio cantado. ¿eh? Me parece que sí. Eh. Hay que seguir al sí. médico. Lo van a mirar, me parece que le van a hacer la, la típica prueba de la rodilla, de la estabilidad de la rodilla. Ay, ay, ay. Tiro libre mientras. Para que lo haga Franco Torres para Casuso. Momentáneamente con 10 jugadores Los Andes. Lo hace Torres la pelota en el borde del área. Para mí la acomodaba con la mano de todas maneras. Selequia. Intentaba darse vuelta. Rebotaba en un jugador de los Andes. Y hay tiro de esquina. Será tiro de esquina o saque de arco finalmente. No, saque de Arco. Saque de Arco nomás. Rebotaba en el número 11. Selequia, Federico Selequia. Ex hombre de Liniers. Sí, no hay. No hay buenas noticias, eh, para acelerarse va a haber una variante sí, en el se, equipo de Lomas. Sí, creo que se viene Ulises Ortegoza, no veremos cómo se reordena, un Ortegoza que también jugó en una posición no habitual para él el último partido como carrilero por momentos por izquierda, por otros momentos por derecha. Veremos si se reordena de alguna de alguna forma más lógica, ¿no? con Ortegoza por adentro y Ville Pereira por afuera. Camiseta número Camiseta número 15 para el Nacido en San Nicolás. El centro de Pereira y Doboleta que se queda con la pelota. Siguen atendiéndolo, ¿Le están, le están haciendo la prueba de la estabilidad en la rodilla. Eh? Sí. Esperemos que no sea nada ligamentario. Una baja sensible para los Andes. Sí. Un Axel Arce que era de los jugadores con más expectativas que había llegado allá por julio del año pasado. No tuvo un buen torneo de apertura y uno esperaba que en esta clausura finalmente podamos ver el verdadero nivel del ex de, de Colegiales. Salida por sector derecho de Lauro Gamba. La pelota rebotaba en quien cerraba por aquel lado que era Galeano y será lateral para el equipo visitante a la mitad de la cancha. Es el momento de anunciar la primera modificación en los Andes. Se retira con el número 8 Axel Arce e ingresa con el número 15 Ulises Orteosa. Llora desconsoladamente Axel Arce. No puede caminar. Desconsoladamente llora el número 8. Qué macana, cuánto siento este tipo de lesiones. Él sabe que es grave. Sí, además pegando una haciendo una falta, no ni siquiera que le hiciera una falta a él. Salida para Lomas, por aquel sector corre Marcelo Cardoso, por el sector izquierdo, digo. Le pellizca la pelota y por eso será lateral para los Andes. Manos arriba los Andes que pierde 1 por 0. El gol, pregunta, lo hizo Torres tras un gran centro de Bartolo. La tiene ahora Pereira, la pincha Pereira por aquel lado. Está adelantado. Marcelo Cardoso, y por eso será tiro libre, indirecto y salida para el Boys. Sí, al límite la jugada en donde quedó habilita, eh, inhabilitado Marcelo Cardoso, el asistente número uno, Leonardo Frega. Finalmente no hubo cambios posicionales, ¿no? De los Andes, Ulises Sortegoza ingresa también en otra cosa que no entendemos, jugando en una posición no natural para él de carrilero derecho con línea de tres. Y Guille Pereira sigue por adentro cuando lo. Lo normal sería al revés, ¿no? Que Ulises Ortegoza jugara por adentro y Guille Pereira por afuera. Pero bueno, son decisiones, como diría el entrenador de Boca. No se asuste, ¿eh? No estamos jugando frente al All Boys. saca Casuso. Lo que pasa es que venía pensando en mencionar nuevamente a Leo Kreimen, hombre de las transmisiones de All Boys. Y por eso, bueno, uno mezcla todo en la cabeza, Leo, que nos está dando una mano tremenda. Y esto también es lo que significa medios partidarios unidos, ¿no? La colaboración conjunta, constante, entre todas las transmisiones, que lo único que queremos es que respete nuestro derecho a informar y el tuyo de ser informado, mostrándote la pasión como nadie te la puede mostrar, como los medios partidarios únicamente pueden hacer. Leo Kreimen y el agradecimiento eterno por haber venido hoy y hacernos posible esta transmisión. Por supuesto, en la cámara para que no se ponga celosa está el señor Cascone, ¿no? Sí, y lo tenemos a Luis Tamazeuis eh, sacando fotos en el campo de juego. Sí, señor. Y los sí. comentarios el señor Nicolás Sancibero. Sí, ¿cómo no? Y en los, los relatos? relatos, el señor Luis Fernando Lugo. Ahí está. Mire qué bien quedamos con todos. Y del otro lado la gente que siempre nos hace el aguante, que siempre nos pone en el primer lugar de las transmisiones partidarias. Para mi gusto le hacía caballito recién Lucas sí, Medina. Pareció. A Alejandro Noriega, que se queda con los brazos abiertos. El delantero que viene de convertirlo en un gol a San Carlos de penal. Bien, quito Peralta trabando de todas maneras. El rebote se hacía largo y por eso le quedan las manos a Monjor, que ya devuelve. Fuerte el pelotazo para la subida. De Diego Galeano que deja picar la pelota y no va a llegar. No llegó. Y por eso será lateral y salida para Lucas Medina. Tenemos 33 de este primer tiempo. Cae Lomas, cae Los Andes 1 por 0. Sí, hasta ahora flojo partido de Los Andes. Había arrancado con un par de jugadas claras. Aquel de desborde que Guille Pereira no pudo conectar de buena manera. Y el cabezazo de Ale Noriega. Acá avisó con Caballero. Y después, la, una jugada similar a otro centro de Bartolo, llegó el gol. Y después, a partir del gol, ahí le está costando a Los Andes, sobre todo tener juego asociado. Progresa a partir de pelotazos, a partir de saltear líneas, pero no tiene juego en el medio campo, que es lo que más necesita en este momento. ¿Cómo está el señor Otero? ¿no? Viviendo el partido con mucha pasión del otro lado. Junto a la hija de Susana de la Sota, también me imagino, festejando el empate que se viene. Yo sé que sí, me dice vamos que lo levantamos. Sergio Otero del otro lado. También le mando un saludo a un hincha del Boys que nos está mirando a Brian, un historiador amigo, nos está escuchando desde Monte Grande. Un abrazo grande, Brian, entonces. Se empieza a llenar de bichos esto. Pero, Hemos abierta la ventana, sí. usted sabrá, ¿no? Con este calor, imposible cerrarla. Hay una amarilla revoleada por el aire. No Enseguida vamos yo... a estar este, confirmando a quién es. Me parece que fue a Caballero, ¿eh? Que está sentido. Que está que sentido, ¿no? está a dolido, está dolorido. Igual que Arce, ¿no? Amarilla y lesión. Esta, de todas formas, parece ser mucho más leve. Sí. Cabellazo de Medina, pelota afuera. Manos arriba. Ya lo hizo Ortegosa. Viene Ortegosa, remontando la cancha. Se equivoca. Ortegosa le deja la pelota a los pies a Zelaya. Que revienta hasta la mitad de la cancha de vuelta. Tras el rebote. Completa. Ahora sí, Zelaya, diciendo así, ah, la querías hasta la mitad. Ahí se fue hasta la mitad. Viene Torres. Cortaba en la mitad de la cancha. Por lo menos eso intentaba el Quito Peralta. Le viene quedando para que la tenga Bartolo. Sobre el sector izquierdo Bartolo que la pone en profundidad para la subida de Torres por el sector izquierdo cambiando de lado. Pone el cuerpo Contreras. Pone la colita. Nada por aquí, nada por allá. La va a sacar ahora sí de derecha. Y la pelota lateral. Será lateral para Casuso. Flojo lo de los Andes hasta aquí. Sobre todo después del gol, ¿no? Sintió muchísimo. El gol de Acasuso. Sí, había arrancado de buena manera los primeros minutos, pero se fue desinflando con el correr de, del tiempo y Acasuso lo maneja bien. Lo maneja bien, su no sufre y juega lejos de, de doboleta. Medina y el lateral. Viene buscando. Por aquel lado. Selequia le pellizcaba la pelota a Contreras y por eso será lateral para Acasuso frente al área. Mil rayitas. Hoy, como decía, vestido totalmente de azul. Contreras que pone el cuerpo y gana. Saca a Contreras. Al piso iba Gonzalo Sálega, tras el foul que cometía Celaya. Venga para acá, señor. Sí, yo, sí, usted. Esta es para usted. Amarilla. Para el número 6. ¿Repasamos? ¿Somos estado, Nico? Sí, del lado local, Axel Arce, que ya no está en el campo de juego. Y del visitante, Franco Caballero, y ahora el número 6, Juan Celaya. Qué bien me vendría una de esas que vende el señor Cascone ahora para sí, reflejar sí. la garganta. ¿eh? Qué bien me vendría. Un barril, entero. Tirada, sí. Sí. Y el de 50, ¿eh? No, sí, no, no ese, me venga sí. con chiquiteces, ¿eh? El de 50 quiero. Saca Máximo Levi, está en la mitad de la cancha, ponía la cabeza, estaba en posición adelantada. Creo que se la cobran a Ortegosa, o si no, volvía Galeano. Sí, creo que volvía Diego. En definitiva, será tiro libre, indirecto y salida desde el fondo para Casus, una jornada que tuvo diversos resultados en la victoria de colegiales. Frente a almirante Brown por 2 a 1 y también ese mismo sábado. Tristán Suárez que venció 3 a 0 la Guayurquiza y Talleres de Escalada, uno de los grandes candidatos, el equipo de Fito de la Pica, venció en Mawich 3 a 0 Armenio. El equipo que anda muy bien de Talleres de Remedio de Escalada, Fito de la Pica y su equipo. Y el de Tristán Suárez de Villeri. Sí, señor. Y de Marcos Brites Ojeda. Bueno, andan todos bien menos acá, ¿no? Eso sí. es... ¿eh? <laughs> Una constante que se ha repetido a lo largo de los últimos años aquí en los Andes. Acá no rinden ni se van ni la rompen en otro lado. En el ataque la pelota para Casuso saltaba, ahora Ortegosa que de cabeza de forma desprolija intentaba buscarlo. A Diego Galeano, despejan desde el fondo, era Moreno. La pelota nuevamente en el fondo, pero del Mil Rayitas. Máximo Levi, un bochazo largo y la subida por aquel lado. Ahora de Diego Galeano otra vez, ataca el Mil Rayitas, pone el freno. Va a meter el centro, busca en la cabeza de Noriega, le quedó para Ortegoza. ¡Le pegó! ¡Y doboleta! ¡Doboleta mandando la pelota al córner! Le quedó servida tras el centro a Ortegoza. Sacudió de derecha la pelota arriba del travesaño tras el manotazo de Doboleta, se salvó del empate ahora Casuso. Sí, reaccionó los Andes después del gol, la primera clara que tiene. Galeano por izquierda por donde Los Andes ha tenido más facilidades. La bicicleta al centro y después de un despeje, Ortegoza llegó por el segundo palo en la posición que está jugando de carrilero derecho. Metió un remate tremendo y do boleta con una tajada mejor aún para evitar el primero de los Andes. Tiro esquina para los Andes, lo va a hacer Ortegosa. Casi te grito el empate de Mil Rayitas. Mirá si viene ahora. ¿Dónde está Noriega? Ahí lo veo Noriega. ¿Dónde está Pepino? Ya lo vi. ¿Dónde está Cardoso? También lo vi. El centro arrasante por abajo. Jugada preparada, le quedó a Galeano. Rastró el cabezazo. Bandera arriba, no vale nada. Bandera arriba, no vale nada. Le entró mordido Diego Galeano. Qué pena. En una jugada preparada, el centro atrás. Y Galeano que aparecía por sorpresa, pero sin embargo tomó la pelota mordida y por eso se salva ahora Casuso. Sí, eh, muy buena jugada preparada de tiro, de tiro de esquina. Guille Pereira en el primer palo, el toque atrás para Diego Galeano y eh, el Mar Platense que no pudo rematar de mejor manera. Cuando lo vemos a Cavalieri muy enojado con el asistente. Me pareció, offside, claro. Por lo menos a, mí acá a primera impresión, después en el rebote el cabezazo igualmente no terminaba en gol la jugada. Saltaba Caballero, la pelota le llegando para Torre, le va a cometer falta, sí, señor, le cometió falta. Cardoso lo camiseteó, lo tomó del hombro y lo tiró. Y por eso será tiro libre. Y además me parece que va a haber la tarjeta amarilla. Sí, señor. Venga para acá. No. Ahí está, sí. Esta es para usted. Entonces. Tarjeta amarilla para el número 3, Marcelo Cardoso. Tiro libre, peligroso para Casuso en el vértice del área. Posibilidad seria de gol para Casuso. Le pegarán al arco. Creo que es Torres el que va a impulsar la pelota. Sí, o el zurdo Bartolo que puede meterla cerrada. Se aleja Bartolo, ¿eh? O es Bartolo justamente el que se para ahí frente a la pelota. El tiro libre para Casuso. Si es Bartolo nomás. El centro de Bartolo, rasante por abajo. Panza en la tierra y pelota dominada para Monjor que con un ganchito sale rápido para Guillermo Pereira y la subida para el de los Andes viene Guillermo Pereira el ex Independiente nacido en Pergamino toca con Ortegoza la pisa Ortegoza nada por aquí nada por allá viene para Pereira nuevamente recupera y va el ex Independiente punteando muy bien la pelota está Belle. para la subida de aquel lado de salega al centro además no se... ni centro ni tiro al arco y será salida de arco para Casuso una pena, el chiquitín que tira, le el... pega mal. Sí, llegó forzado, llegó forzado, pero los Andes nuevamente ganando a las espaldas del lateral derecho de Lauro Gamba y el número 2, eh, Cristian Moreno, que no llega a cerrar. Salega aprovechó, pero esta vez eh, terminó la jugada mal cuando llevan tres o cuatro compañeros por el medio para, para poder convertir el empate. Muy enojado Cavalieri, ¿eh? Sí. Lo vive a, a pleno el partido saca Zelaya la pelota va a morir en la posición de Monjor, que con una de bowling toca para Máximo Levy Levy que piensa, analiza luego ejecuta intenta tocar con el quito Peralta, la pierde de todas maneras recupera por este lado Contreras el pase en profundidad intentaba hacer para Gonzalo Sálega, le comete en falta y por eso será tiro libre en la mitad de la cancha Tengo tiempo para repasar lo que ocurrió el domingo. Porque en cancha de saca Chispas el local igualó con Fénix 1 a 1. ¿Y qué pasó en la Isla Maciel? Ganó Defensores Unidos, uno de los punteros del clausura, 2 a 1 frente a Santelmo. ¿Y en Flandria? En Flandria eh, ganó Argentino de Quilmes, el próximo rival de los Andes, 1 a 0. Sí, señor. Y JJ Urquiza, gran victoria. Gran victoria frente a Villa San Carlos, 3 a 2 allá en Loma Hermosa. ¿Y qué pasó con el trueno verde? Volvió a perder, esta vez 1 a 0 frente a Comunicaciones, el otro puntero del clausura. La pelota por el área de Acasuso, termina sacándola bien Cristian Moreno, le viene encantando para Guillermo Pereira, toca hacia atrás, este es Contreras, la pide más abierto ahora Ortegoza, toca bien para la subida Diego Galeano, que mete el centro por derecha, rebota la pelota, ya la va a buscar Contreras, le viene para Guillermo Pereira, y si tiene más, pero no, mete tres dedos, hermoso para el centro, y está Noriega, y está celo, por Dios, Noriega no pudo pegarle, no le quedó nunca la pelota. Nunca le quedó como para poder hacer el recorrido con la pierna y sentenciar a Doboleta. Se salva Casuso. Buena jugada de Lomas. Sí, nuevamente Los Andes ganando por el costado izquierdo. La volvió a picar Guille Pereira. Centro de Marcelo Cardoso. y e increíble el gol que se perdió a Lenorega, que nunca la pudo controlar bien. Y cuando quiso rematar ya tenía a Doboleta encima. Ahí se viene Caballero, le pega cruzado y afuera. Vos sabés que me parece que en el nacimiento de la jugada había mano de Máximo Levi. Cuando no la se llegué, estiró, ¿sí? se, cuando se estira para intentar llegar a la pelota que a sus espaldas iba a buscar Caballero, me parecía que tocaba la pelota con la mano. Pero claro, el árbitro estaba mejor posicionado que yo, claro, y por suerte no la vio. Será salida ahora con Franco Pepino, viene para Contreras, salida para Lomas. Intentaba salir Quito Peralta, se la dejó en el pecho, a Bartolo le cometía falta, cuidado con esta, se tira Caballero retrotrae la jugada, lo va a llamar al Quito Peralta, le va a decir venga para acá y además... Se gana la tarjeta amarilla el volante central nacido en, en las inferiores de los Andes. Y después eh, me dejó dudas ¿no? la jugada dentro del área, ¿no? si no era, no era penal. Pasa que retrotrajo la jugada, si no cobró no. penal, retrotrajo la jugada. No, ¿Y sino? no, le dio ventaja pero como no la aprovechó terminó eh, en saque no de arco No cobró falta y fue saque de arco, claro. perfecto, de todas las cosas que podían haber pasado, la mejor Sí, terminó eh, recibiendo la sanción disciplinaria Quito Peralta Será salida para Loma, será salida para los Andes, pero el resultado pregunta Pierde el Mil Rayitas, pierde 1 por 0 frente a Casuso El gol lo hizo Franco Torres, el Cordobés Torres para poner este 1 uno uno a 0 parcial, digo. Sí, frente un, a los Andes. Un los Andes que no está jugando bien, pero que tampoco merece perder. ¿no? En lo que va de partido ha tenido la, la mayor cantidad de, de jugadas de gol claras. Ortegoza que ponía la cabeza. Viene Diego Galeano corriendo ante la marcación del número 3 Medina. Gana más. Bien Galeano. Se mete el centro Galeano. Termina sacándola de cabeza a Cristian Moreno. Viene a pelearlo otra vez Dieguito ante la marcación de Medina. Pelota fuera. Lateral. Vamos. Va, Vamos hasta el minuto. 47. Dos más entonces. Ataca a los Andes. Este es Diego Galeano. Se la pide Pereira. Elige el centro. Y dos boletas. Se queda con la pelota. Sí, un Galeano que está teniendo un poquito más de participación en estos últimos minutos. Eh, jugando no tan de win como lo estamos acostumbrados, sino partiendo del medio y metiendo diagonales eh, hacia los costados. Salida. De dobleta vamos hasta el 47 entonces, la bajaba Bartolo, se la deja el 7, Matías Rojas, que hasta aquí poco y nada, por suerte, abriendo hacia atrás para Lauro Gamba, el que aparece con ustedes es el autor del gol, Torres, el centro de Torres, lo buscaba, a ah, Rojas, no llegaba y la pelota al córner, será tiro de esquina nomás para Casuso, se va muriendo este, este primer tiempo, falta un minuto, y los Andes lo termina contra las cuerdas. Tiro de esquina para que lo haga Torres. El centro que va a llover por parte del equipo de Friedrich, ex Los Andes que hoy dirige a Casullo Centro que va a llover sobre el área de Monjor. El centro de Torres arriba con los puños Monjor para golpear la pelota. Y viene quedando otra vez para Torres. La baja Torres ante la marcación del Quito Peralta. Escapa Torres, lo deja en el camino a Peralta, comete falta. Peralta que está amonestado, cuidado. Y será tiro libre y va a cerrar nomás este primer tiempo con Los Andes metido en el área. Sí, cuidado, Quito está, lo amonestó recién. No es una jugada de tarjeta, pero se deberá sí, cuidar en el segundo tiempo. Un Los Andes que alterna buenos momentos con, eh, con malos pasajes como este, este último rato, decíamos. No es un buen primer tiempo, pero tampoco es que merece perder. Acasuso está haciendo su negocio, pero también eh, tuvo que participar su arquero para evitar la, la caída de Suárez. Se repone Torres, de todas maneras le va a pegar Bartolo. El centro buscará seguramente la cabeza de Caballero, también la de Selequia. El centro al área chica, apareció Selequia, no pudo impactar la pelota. Queda en el área chica, el árbitro termina cobrando falta. Sobre Contreras que venía cerrando. Señoras, señores, no hay tiempo para más. Biasuto hace sonar su silbato y dice que Lomas han finalizado los primeros 45 minutos de este primer tiempo. Gana la visita, gana Casuso, gana Suso. 1 por 0, el gol pregunta a Luis o Torres En un primer tiempo donde los Andes... No encontró la vuelta o por lo menos no fue efectivo en las situaciones, en las circunstancias que generó durante este primer tiempo. No pudo concretar, tuvo algunas claras. Entre ellas, recuerdo la de Guille Pereira, también la de Alejandro Noriega. También una de Ortegoya que exigió sobremanera a Juan Doboleta, que mandó la pelota al córner. Jugadas que. A la postre seguramente analizará a Nicolás Sancibero y que han hecho que los Andes se vaya con las manos vacías de manera injusta este primer tiempo. Nosotros nos vamos a una pausa, nos vamos a relajar unos minutos y después sí ya el comentario del señor Nicolás Sancibero para lo que dejó esta derrota parcial de los Andes en los primeros 45 minutos aquí en el Eduardo Gallardón con la cámara del señor Cascone con eh, la operación técnica manejando pitutos y pendorchos del señor Leo Kremen con eh, Luis Tamasewicz, allí eh, generando imágenes desde adentro del campo de juego, con la producción general, mamita, Dios me perdone por decir esto, del señor Gabriel Pacho Serpa, en los eh, comentarios, el señor Nicolás Ansiberio y quien les habla, Lucho Lugo, te dice que no te vayas, quédate ahí, que los Andes seguramente lo da vuelta en el segundo tiempo. Cae el mil rayitas mientras uno por cero frente a Casuso. ¡Pausa! Llévatelo, mi querido Leo, y venimos. Volvemos desde, desde la, la camioneta número 4 de Eduardo Gallardón, aquí donde los Andes está cayendo 1 por 0 frente a Casuso. Con eh, un primer tiempo que la verdad es que deja el sinsabor de haber hecho las cosas no tan mal como para por lo menos no llevarse una derrota al banco, de, perdón, al, a los vestuarios, con la tristeza de la noticia que nos llega desde el vestuario que muy probablemente sea ligamentaria la lesión que tiene Axelarse y que seguramente tras eh, los estudios de imágenes probablemente se confirme que lo que le ocurrió al volante eh, tenga que ver con un compromiso ligamentario grave. Es tiempo de darle el paso a Nicolás Sancibero y el comentario de estos primeros 45 minutos. Dos Andes, cero a Casuso, uno. El comentario del señor Nicolás ¡Sa, sa, 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 Sancibero. Sí, como decía Lucho, no fue... No fue un buen primer tiempo de los Andes, pero está claro que no, no merece caer derrotado en el, en el resultado parcial. Había arrancado mejor desde arranque, llevando la iniciativa del partido como lo eh, preveíamos, sobre todo eh, atacando por el costado derecho con la presencia de Axel Arce, en una posición incómoda para él, no tanto por lo que puede hacer en ataque, es un jugador eh, ofensivo que puede desequilibrar, sino por el retroceso ¿no? y después los Andes lo iba, lo iba a terminar sufriendo. Nuevamente línea de tres en el fondo con Contreras, Pepino y Máximo Levi. Como carrileros, Arce y Cardoso, el doble 5, Guille Pereira nuevamente por adentro junto a Quito Peraltas, Gonzalo Salega de enganche y arriba los delanteros. Así fue como se eh, dispuso tácticamente Germán Cavalieri el 11 del día de hoy. Decíamos que arrancó mejor los Andes, tuvo dos chances claras antes de los 10 minutos. Primero un... Un desborde por derecha, justamente de Axel Ars, un centro que no llega a conectar Diego Galeano y Guille Pereira, que había comenzado eh, la acción, no llega a conectar de buena forma eh, debajo del arco. Después otra por izquierda, donde Los Andes más y mejor atacó con el correr de los minutos, sobre todo a espaldas de, del lateral derecho, Lauro Gamba, y con un Cristian Moreno, primer central, que no pudo cerrar nunca eh, esa, esa parte de, del territorio defensivo de de Acasuso, un centro de Gonzalo Salega que Noriega no llegó a conectar bien de cabeza, le quedó un poquito larga, pero Acasuso comenzó a ponerse firme en el terreno y sobre todo a progresar por donde más, eh, donde eh, anticipábamos ¿no? antes del partido, eh, por las bandas, ¿no? con los dos desequilibrantes que tiene por los costados, tanto por derecha con Franco Torres como por izquierda con Julián Bartolo, avisó en el minuto 14 con un desborde del número 10 que... Eh, Franco Caballero en la boca del arco le pifió a la pelota y no pudo convertir el primero. Y sobre los 23 llegó el único gol hasta ahora de la noche en Lomas de Zamora. Otra vez, Bartolo de, de, desequilibrando por izquierda, un acelerarse que se cae, que no puede eh, perseguirlo, el centro del número 10 y por el segundo palo ingresó solo Franco Torres para convertir lo que es hasta ahora el único gol. Arce sale lesionado después de un foul que, que le comete al mismo Bartolo y termina, eh, termina con una lesión en la rodilla. Ingresa Ortegoza, Los Andes no cambia, Ortegoza jugando por banda derecha. Sobre el final tiene algunas chances de gol, una justamente del mismo Ortegoza que tapa muy bien eh, eh, el, el uno do boleta, otra que tiene eh, Ale Origa, pero los Andes no logra el empate, tuvo un, alguna sobre el final a Casuso. Los Andes no jugó bien, pero. Eh, no merece perder. Eso está claro. Esperemos que en este segundo tiempo, con una nueva variante que ahora vamos a estar informando, pueda hallar el empate rápidamente. Sentate, agárrate, que empezamos a rodar. Ya se juega el segundo tiempo en Lomas. Cero para los Andes, uno para Casuso y la variante en la voz de Nicolás Sancibero ingresó con el número 14, haciendo su debut, el tercer y último refuerzo de los Andes, Daniel Ibáñez, en lugar del amonestado César Quito Peralta. Entiendo que es, como vos decís, para protegerlo, me parece sí. a Quito, que estaba nervioso y caminando por la cuerda floja. Digo, si tenemos en cuenta las últimas intervenciones del de paraguayo en los... Eh, últimos minutos del primer sí, había tiempo Había cometido una falta sobre el final No de amarilla, pero en la acumulación Seguramente la iba, lo iba a terminar pagando Tiro de esquina para Casuso El centro que llueve sobre el área Termina reventándole y sacando la contrera La viene a buscar por este lado Era Gonzalo Sálega Termina perdiendo el balón Y reventando por ese sector Lucas Medina En la mitad de la cancha se hace de la pelota ahora a Casuso. Este es Torres, un pase para Caballero, para mi gusto estar en posición adelantada. Sí, señor. Y será tiro libre indirecto y salida desde el fondo para Los Andes. Un Los Andes que nuevamente tiene muchos cambios de posición y de nombre. Ahora en un ratito lo vamos a estar eh, repasando. Mantiene, mantiene el mismo sistema con tres en el fondo. Eh, el doble cinco, los dos carrileros, el enganche y los dos puntas. En la mitad de la cancha, ahora la pelota es de Acasuso, que aparece más firme en estos primeros instantes del segundo tiempo. El que la tenía era Rojas, abriendo por la mitad de la cancha para que la tenga Bartolo. Bartolo que la peleaba, la perdía, pero la termina recuperando, pero anticipaba y ganaba bien Franco Pepino. Le termina quedando para Cardoso, que la revienta de zurda hasta tres cuartos de cancha. Pone la cabeza y saca, ahora Celaya, en la mitad, venía, intentaba controlarla el número 15, Ortegoza, el ingresado, el primero de los ingresados de los Andes. Le queda tan solo una variante el mil Adentro Ortegoza y adentro Ibáñez. ¿A dónde está jugando Ibáñez ahora? En la posición de Quito Peralta, de mediocampista central, el más defensivo. Ahí y, está. Y el que pasó al mediocampo también es Máximo Levi, que ahí lo vemos en el, en el doble 5 junto a Ibáñez. Sí, señor. Contreras por derecha, Pepino como libre. Y Cardoso por izquierda, la, la nueva línea de tres de los Andes. Ortegoza como carrilero izquierdo y Guille Pereira como carrilero derecho. Los tres de arriba no cambian: Salega, Galeano y Noriega. Máximo Levi la pelota, la controla. Termina tocando hacia atrás. El que venía presionando era Ibáñez. Ahora el que ataca es Los Andes. Viene peleando Diego Galeano. Termina perdiendo el balón y ahora rechaza y sale Moreno. Pone la cabeza Cardoso. La deja en la mitad de la cancha. Hasta allí viene a buscarla ahora Contreras. A domicilio con Ibáñez haciendo su debut en Los Andes, ¿verdad? Sí, su debut el último refuerzo, llegó antes del partido con San Carlos. El centro ahora de Pereira a las manos de Doboleta que se queda con la pelota y va a devolver. Repasamos los suplentes de Acasuso, por favor. Con el 12 Lucas Álvarez del 2 al 18, Lucas Álvarez, Lucas Falavela, Federico Real, Nicolás Magno, Tomás Cruz, Emmanuel Grespan y Agustín Ausmendi. Acá viene Alejandro Noriega a buscarla. Volvía de la posición adelantada. Se había quedado durmiendo con el enemigo. Tengo tiempo de repasar cuál es la posibilidad de variante que le queda a los Andes. Con el número 12 Federico Díaz, el 13 Luis Monge, el 16 Agustín Maidana, el 17 Walter Mazzolati y el 18 Luis Salmerón. Ponía de cabeza Cardoso a la pelota en el lateral. Será lateral ahora para Casuso, manos arriba, lo va a hacer Gamba. Este es Lauro Gamba, lo buscan a Caballero que se da vuelta, le pellizcan la pelota desde atrás. Sin embargo, el árbitro entiende que rebotó finalmente en el delantero de Casuso y por eso será salida para Montjor. Primeros instantes, primeros minutos, somos vivos por los Andes. El único medio audiovisual que te muestra mil rayitas, juegue donde juegue. Hoy con el señor Cascone en la cámara. Y el señor Leo Kreimen, manejando pitutos y pendorchos en la producción general. Gracias, Leo, querido. Y la pelota ahora es de gamba. Alguien que la baje, por favor. Ahí está Alejandro Noriega, que cambia de frente para la subida por derecha de Guillermo Pereira. Va el hombre de Pergamino. Viene Guillermo Pereira, ¿dónde está Ortegoza? ¿Dónde está Sálega? ¡Oh, y mirá lo que hizo Sálega! Le quedaba muy atrás la pelota y tiró el escorpión. Sí. Si le sale, nos vamos todos. ¿sí? Nos vamos todos, ¿no? Te, le quedó un poquito atrás, tiró el taco volando, ¿no? A los René y Guita, después de la buena apertura de Ale Noriega y un Guille Pereira, que ahora en este segundo tiempo juega como el segundo tiempo en berizo, ¿no? Juega en la posición donde tiene que jugar, por banda, donde más desequilibra el nacido en Pergamino. Buen centro, llegaba Noriega por detrás, pero Salega se interce, eh, interceptó la pelota en el medio y no pudo, no pudo conectar de buena manera. De cabeza ahora lo hacía Cristian Moreno. Y viene canto para Guillermo Pereira en el campo de los Andes. Va a cruzar, también digo, soy tan descriptivo porque salimos por la AM1380, la Super Sport. El abrazo y el saludo para todos ustedes. La más deportiva de todas las radios de la zona sur. Y ataca ahora a los Andes. Este es Gonzalo Sálega que la ponía en profundidad para la subida de Diego Galeano, que no llegó a pescarla y por eso se quedó con la pelota doboleta. Salida ahora para Casuso. La indicación es Friedrich. Lo mismo hace Germán Cavalieri, que terminó muy enojado el primer tiempo con el asistente de este lado. Recuérdame cómo se llama el hombre de la banderita. Leonardo Frega, el asistente uno. Y ya que estamos, recuérdeme el otro. Federico Pomi. Duerme, hace todo lento a Casuso. Y le conviene, es negocio. Manos arriba. El dolor de la confirmación, por lo menos en primera instancia, de los médicos del Mil Rayitas. Dando casi que por un hecho que Axel Arce se terminó rompiendo los cruzados. La tiene Alejandro Noriega abriendo para Diego Galeano. Este es Galeano, el centro. Cambia de frente. Máximo Levi que la va a seguir esperando que no se vaya. Viene Máximo Levi, recupera el balón. Le pica Guillermo Pereira. Prefiere meter el centro. Arriba, saca de cabeza. Ahora Celaya. Contreras. Con ustedes. Franco Pepino abriendo por el sector izquierdo. Marcelo Cardoso. Zurda para la subida de Diego Galeano que va a llegar y va a meter el centro. Galeano consigue el centro, consigue el córner. No dice sí, que sí. el árbitro de Viasuto, eh, sí que rebotó finalmente en Diego Galeano tras el corte del número 4 Gamba. Sí, le terminó rebotando, me parece a mí antes, también me dio esa impresión antes sí. de que salga. Primero en eh, el jugador de Acasucio y después eh, en el 11 de los Andes. Un equipo de Germán Cavalieri que le falta juego en el mediocampo, ¿no? Y ahora con el, eh, la disposición, ¿no? con Máximo Levy en el medio, con Ibáñez, un mediocampo medio raro, ¿no? E improvisado con Gonzalo Saleda que juega más al espacio y no tanto con la pelota en el pie. No tiene juego asociado a los Andes, se intenta con salteando líneas y con pelotazos o pases en realidad a las espaldas de, de los defensores de, del Quemero. Ibáñez con la pelota, toca hacia atrás, limpiando el juego con Monjor, Se le ofrece Cardoso. También Contreras, pero prefiere jugar largo y de derecha para Guillermo Pereira. Ponía la cabeza a Pereira, pero perdía ante la marcación de Medina. Hacia adentro con Benítez. Toca a domicilio con Matías Rojas. Rojas y la pelota. Va a cruzar el meridiano de la cancha. El número 7 del Quemero. Opta por tocar con Cristian Moreno, el hombre de inferiores en boca y en defensa y justicia. Bochazo largo de gamba ahora. Buscando la subida de Torres. Pon el cuerpo bien Cardoso y la saca. Este es Marcelo Cardoso. Recupera la pelota el Quemero. Ahí está el número 4 Gamba. Toca otra vez para Torres. Cuidado que le pega. Se metió para Caballero. Está en posición adelantada. El pase que dejaba casi cara a cara con el arquero Monjor, pero demasiado solo aparecía el número 9. Salida para Lomas. Sí, un acasuso que sigue. Progresando de buena manera por las bandas, no. tampoco tiene tanto juego asociado. Ha aparecido muy poco Matías Rojas, el organizador del mediocampo, el número 7, eh, pero sí por las bandas. Mira que viene Diego Galeano, se va a meter en el área, pegale si te gusta Diego, se encerró solo, mete el enganche hacia atrás, la pide Alejandro Noriega, el enganche otra vez hacia afuera, ahora, pero rebota en quien lo venía marcando, que era Cristian Moreno, no se la haya que hacía el relevo. Manos arriba. Este es un lateral para los Andes. Lo hace Ortegosa, Toca para Galeano. El rebote otra vez en el jugador de los Andes. Y será salida para el equipo visitante que gana 1 por 0. Sí, Galeano tuvo que esperar, pero no le llevaba ningún compañero. ¿No o era la definición? O, o enganchar para, para esperar la llegada de Ale Norieda. Casi 10 minutos de este segundo tiempo. Cae los Andes 1 por 0. El gol pregunta lo hizo Torres para Casuso. El número 8. Tras un gran centro de Bartolo viene Torres ahora cubría la pelota le cometía falta desde atrás Ortegoza y por eso será tiro libre para el Quemero frente al banco de Acasuso se está llenando de bichos esto mi querido sí. Sancivero ¿eh? tiro libre y salida para Acasuso desde el fondo lo hace. Cristian Moreno buscaba la cabeza o la subida por aquel lado de el número 9 Caballero. La pelota es impulsada por él y termina yéndose por línea de fondo. Saque de arco para Lomas. El hombre de posadas para impulsar la pelota hasta la mitad de la cancha. Le pide que salga a quien se quedaba como último hombre que era Franco Pepino. Le pega mal. Monjor saca a Pepino de cabeza. En la mitad de la cancha quería o por lo menos intentaba hacerlo Gonzalo Sálega. La pelota se termina yendo por el lateral. En estos momentos es quizás de lo más flojo de los Andes en este partido. Sí, los Andes no tiene juego. No pone la pelota, la pelota en el piso e intenta por lo menos dos o tres pases seguidos no, para progresar en el campo, sino que es todo saltear líneas y ver, y ver lo que pasa. no Encontrar algún espacio como en esta ocasión. no, El cambio de frente a cualquier lado. ¿no? Ortegoza ya había, había dado el paso adelante. Será lateral en la salida. Tengo tiempo para repasar qué pasó en Colegiales, qué pasó frente al Mirante Brown. Ganó Colegiales, dando la sorpresa de la fecha, 2 a 1 frente al ganador del clausura, Almirante Brown. Y en Tristán Suárez, el equipo de Villeri. 3 a 0 frente a La Guayurquiza. Y en Armenio, Jan Ingeniero Maswich. Ganó Talleres, el equipo de Escalada, 3 a 0. Eso fue todo el sábado. Y vamos al domingo. Ahí en el Bajo Flores, saca chispas. 1 a 1 frente a Fénix. En la Isla Maciel. Ganó el Cadu, Defensores Unidos de Zárate 2 a 1. En Jauregui, ¿qué pasó con Flandria? Metió el batacazo argentino de Quilmes 1 a 0 el equipo de Pedro Monzón. ¿Qué pasó entre San Carlos y la villa? Ganó JJ Turquiza 3 a 2 en lo Marmosa. Y se viene Diego Galeano y abre para Gonzalo Zálega que le pega mal. La agarró muy de abajo y la tiró muy arriba. Será salida para el equipo visitante. Y terminamos de repasar. ¿Qué pasó en San Miguel con el trueno verde? Perdió 1 a 0 frente a uno de los líderes del Clausura Comunicaciones. Y el otro líder es. Defensores Unidos de Zárate, que ganó los dos partidos. ¿Ambos con? Con seis puntos. Y el líder de la general, Almirante Bruno. Obviamente. ¿Y qué pasa en esta cancha? En esta cancha pierde los Andes por ahora 1 a 0 gol de Franco Torres. Toda la fecha toda de la primera B en la voz de Nicolás Sancibero. Somos Vivo por los Andes. La viene peleando por aquel sector. El número 11 es Selequia. Se termina yendo la pelota afuera, impulsada por el mismo número 11. Y por eso ya la tiene Ibáñez. Ya toca Franco Pepino. Buscando la posición de Alejandro Noriega, que tiene que correr y se va. Ahí va Alejandro Noriega. La pide Diego Galiano por adentro. Invierten los roles ahora. Viene el grandote número 9 para meter el centro. Viene Noriega, el centro arriba. La dejarla deja pasar para Ortegosa. Pero mira, vos le quedó para Gonzalo Sálega ahora. Se metió en el medio Gonzalito Sálega. Qué pena. Era para Ortegoza que venía por atrás, mejor perfilado, tras el centro de Alejandro Noriga, qué lástima en esta jugada, Nico. Sí, buena de Ale, no sé si no lo llegó a ver. Se metió primero Gonzalo Salega y terminó diluyéndose la jugada. Ni remate al arco, ni pase para Ortegoza, que llegaba bien abierto por banda izquierda. Acasuso da ventajas en el fondo, por eso digo que los Andes. Debe tratar de asociarse que los espacios van a aparecer. Máximo Levi, que escapaba entre dos. Yo, para mi gusto, lo camiseteaban. Sin embargo, el árbitro dice que no. Viasuto, digo. Y por eso ya la tiene Torres a la pelota. Cambia por el sector izquierdo. Ahora, el que aparecía para pegarle la Selequia desde afuera, muy lejos, sin destino. Y será salida para los Andes. Ya lo hicieron. Y ya la tiene Ortegosa. Y corre el número 15 por el sector izquierdo. Viene Ortegosa, marcado por Torres. Buen pase de Ortegosa para Diego Galeano, que quiere escapar. No lo consigue. Ponía el cuerpo bien y ganaba Moreno. Tocaba para Rojas y la salida con Torres, pero al piso. Iba Máximo Levi para mandar la pelota al lateral. Será lateral. Ahora para Casuso. Sí, un Máximo Levi que está jugando en una posición no habitual para él, ¿no? De marcador central jugando de mediocampista central. Esas cosas que no entendemos, ¿no? Ortegoza sigue por el carril, sigue por la banda, se ve que... Al entrenador no le gusta por el medio, ¿no? Donde jugaba habitualmente con, con Copriban en la apertura. Salida. Ahora desde el arco para Doboleta. La pelota anda volando por la mitad de la cancha. La viene a pelear Guillermo Pereira, que pone el cuerpo y gana. Toca para Máximo Levi, ahí muy bien la pelota cambiando por el sector izquierdo para que suba Diego Galeano, este es Diego con la 11 en la espalda, va Diego Galeano, quiere escapar ante la marcación de Gamba, viene Galeano, lo dejó a Gamba nomás el centro, arriba, pegale Pereira, le pegó Pereira, de volea y por arriba del travesaño. Se salva Casuso en esta. Sí, nuevamente Diego Galeano que está encontrando su lugar por el costado izquierdo, decíamos en el primer tiempo a Casuso daba ventajas por ese sector. Lauro Gamba que no lo puede controlar, Galeano mete la bicicleta habitual, el centro al segundo palo y Guille Pereira, que no llega a conectar de buena manera, pero creo que eh, está bien la búsqueda de, de, de encontrar al Mar Platense ahí como win izquierdo, los Andes puede, puede tener frutos. Se acaba de boleta. Arriba y va Caballero. Ganaba bien Contreras, la rebota para Levi. Ahora viene Cardoso para secarla a la mitad de la cancha Cardoso ponía la cabeza y se acaba ahora Medina le quedaba para Torres viene para el número 9 para el número 12, que hará cuidado con esta abierto estaba en posición adelantada Torres y por eso será tiro libre y salida para el mil rayitas sí cuando en cualquier momento creo que se viene la última modificación en los Andes el pupi se viene Salmerón el exferro entre otros se viene a la cancha con el número 18, verdad Número 18, sí. Que ya hizo su debut jugando algunos minutos con San Carlos. Corta Lucas Medina, el pase que tenía destino de Diego Galeano. Aparece por aquel sector Torres. La controla en la mitad de la cancha, lo marcaba Ortegosa, la deja pasar Rojas. Le viene quedando para el número 3, Medina. Y ahora a correr porque aparece Bartolo. El centro rasante no pudo llegar, diga que no pudo llegar, caballero. Y por este lado Torres se esfuerza. Evita el lateral, pero no evita la salida desde el arco, que ya hace Monjor. Vamos a ver quién sale. Me parece que es cantado por Noriega. Me parece. ¿eh? Sí, o no terminará con doble nueve. El tema es a quién sacas. Sí, alguno del medio. ¿Hay un jugador de caído de los Andes afuera? Sí, Sálega. Gonzalo Salega, está afuera, tirado al número 10. Viene para Diego Galeano que se va a meter en el área. ¿A dónde está Alejandro? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está Noriega? El centro. Y pone el puño para sacarla la boleta. Hasta la mitad de la cancha. Tras el centro peligroso y fuerte que impulsaba Diego Galeano. Y ahora corremos de aquel lado. Cuidado con esta. Corre Bartolo. Este es Julián Bartolo se frena. ¿Deja en el camino o no? Todavía Contreras. Viene Bartolo. Toca hacia atrás. El que la recoge es Rojas. Aparece ahora Torres otra vez. Abriendo por izquierda para que la tenga Bartolo. Se de hacia atrás. Con ustedes Lucas Medina. Otra vez con Torres. Va a salir, me parece, esa Salega, me parece sí. que va a salir. Va a terminar con tres delanteros netos, ¿no? con Galeano por afuera y con el doble 9. A ver si pueden eh, encontrar alguna, ¿no? Los dos goleadores. En la mitad de la cancha ponía a la cabeza Medina para mandarla y buscar la posición de Rojas. Hasta ahí en la pelota. Viene para Medina. Y ahora con ustedes el número 5, Agustín Benítez. Va al piso, la va a perder. Diga que no estuvo demasiado atento ahora Ortegoza... Por eso Benítez recupera, gana el traba. Viene para Torres, cuidado con esta. Torres que remonta la cancha y Caballero en posición adelantada. Y por eso se viene la tercera y última modificación en el Mil Rayitas. Se retira con el número 10, Gonzalo Sálega. Ingresa con el número 18, Luis Salmerón. Un Sálega de. No un buen trabajo, ¿no? Apariciones esporádicas, sobre todo en el primer tiempo. No tanto con la pelota en los pies como eh, suele hacer un habitual enganche, sino jugando más al espacio, pero no terminó redondeando una, una buena tarde el surgido en San Lorenzo. El Pupi Salmerón adentro. Y ahora sí a jugar por arriba, no imagino. Y sí. Con Noriega y Salmerón. Bochazo de Pepino a la cabeza de Noriega. Viene apareciendo por este lado, por el izquierdo Ortegosa. Le pellizca la pelota a Gamba y por eso se va el lateral. Manos arriba, este es un lateral. Para que ya lo hiciera Ortegoza, no se entendían con Máximo Levi y la pelota muere otra vez en el lateral, pero esta vez para Casuso. Este tipo de desinteligencias. Ay, ay, ay. Te pinchan todo el entusiasmo, eh. Sí, aparte eh, imprecisiones en jugadas fáciles, no en pases de 5 metros, no en fallos en, en controles. El que la tiene ahora es Ortegoza. Toca hacia atrás de Guillermo Pereira en el círculo central con la pelota, la pincha Pereira. Lo buscan Alejandro Noria que la pone de cabeza para el Pupi Salmerón. Termina anticipando y ganando bien ahora Celaya que levanta la mano y dice tranqui, tranqui que salgo yo. Y revienta Celaya hasta la posición del último hombre que quedaba de los Andes que es Franco Pepino. El cordobés, el ex Racing Belgrano, Sarmiento entre otros. Buscaba la cabeza de Alejandro Noriega, pero mira oh, vos, aparece ahora. Diego Galeano. Se mete en el área. Diego mete un enganche. Pégale si te gusta. Va a tener que buscar apoyarse en alguien, pero se apoyó mal. Y Alejandro Noriega que no llega, va al piso, pero termina Torres mandando la pelota bien lejos y arriba diga que no corrió. Diga que no se tuvo fe, caballero. Sí, dejó terminar la jugada porque Cardoso le terminó pifiando y la pelota saliendo. Se va a venir la primera variante, me parece, en la visita. Sí, se viene con el número 15, Nicolás Magno. A ordenar un poco la defensa o meter a alguien más en el medio, ¿no? No dejar pensar, me parece. Sí, creo que va a poblar un poquito más el medio campo. Se retira con el número 11, Federico Selequia, E ingresa con el número 15, Nicolás Magno. Primera modificación entonces en el quemero de Acasuso. Afuera Selequia. Sí, a, pob a poblar un poquito más el medio campo. Ahora quedará solamente Caballero de Punta y se suelta un poquito más Matías Rojas, el del 7. El pelotazo para la subida por la derecha de Diego Galero que se va a meter en el área. mira a Diego. La pide Salmerón. La pide Alejandro. El error Alejandro Noriega. El cabezazo en paloma. Le quedó a ¡Oh, usted goza. Apenas afuera del palo derecho. Se salva Casuso. Sigo pensando en la eterna paloma de Alejandro Noriega que no pudo impactar con el arco vencido, con el arquero que había quedado en el camino intentando cortar el centro. Alejandro Noriega tenía todo para empatar el partido y le erró la pelota. Y tras. Y por detrás de todo, Sortegoza tuvo la opción de pegarle desde afuera. Se fue cerquita del palo. Increíble, increíble el gol que erra Lozano los Lucho nuevamente por Galeano, el jugador más desequilibrante del equipo de Cavalieri. Desbordó esta vez por derecha. No lo pudieron parar el centro, que parecía la, a la cabeza de Ale Noriega. No pudo conectar el 9. Y por detrás, por fuera del área, mejor dicho, Ulises Sortegoza mete un remate tremendo que pasa besando el palo derecho de Juan Doboleta. Los Andes no juega bien, pero le llega con facilidad a Casuso. Ya son muchas las situaciones de gol que tiene como para merecer al menos el empate. Ortegoza, sector izquierdo, banderín del córner. Viene Ortegoza, marcado por Gamba. Gana Gamba. Y después termina cometiendo falta el número 15 de Los Andes. Tenemos 21 minutos de este segundo tiempo. Cae Mil Rayitas, 1 por 0. El gol lo hizo Torres. El hombre de Córdoba. Con pasado en Fénix. Tras un centro de Bartolo y sentenciar al, al arquero Monjor. Gana Casuso, que tendrá este tiro libre y la salida desde el fondo. Pelotazo ahora de doboleta. Salta Caballero. Gana Caballero. Marcado por Marcelo Cardoso. Intentaba buscar la posición de Rojas en posición adelantada y por eso. Es indirecto para el mil rayitas desde el fondo. Monjor que le pegará largo. Intentaba salir jugando. Le va a pegar largo nomás. Demasiado largo. Sin destino aparente. Va a cubrir la pelota el arquero Doboleta. Y Diego Galeano que se tiró con alma y vida. No pasó nada. Será salida nomás. Eh. Para Doboleta. ¿Qué pasa? Lo apura el árbitro Viasuto a boleta. cada vez más enamorado del 1 a 0. No lo juzgo, lo comprendo, pero se empiezan a poner nerviosos los corazones mil rayitas. Hay tiempo todavía. Vamos, 23 minutos, hay tiempo para empatar y por qué no soñar con la, la ventaja. Los Andes no se tiene que desesperar. Sobre todo teniendo en cuenta la presencia de Noriega y Salmerón. Y no terminar siempre en pelotazo, ¿no? sino tratar de abrir la cancha, jugar con Galeano, con Guille Pereira por el otro sector y terminar eh, en algún centro a la cabeza de, de los grandotes que, que la pueden meter. Cardoso, de izquierda a derecha, para la subida de Contreras por aquel sector. Contreras y el derechazo largo, buscándolo a Diego Galeano, la baja a Diego Galeano ante la marcación de Gamba. Este es Galeano. Toca hacia atrás, bien para Ortegoza, Ortegoza y el centro rasante lo buscaban a Salmerón. Recupera nuevamente Ortegoza ante la marcación de Torres, Ortegoza le pellizca la pelota a Torres. Finalmente el árbitro dice que rebotó en el jugador de los Andes y por eso será manos arriba para Casuso. Ya lo hizo gamba, lo buscaban a Caballero. Recoge Pepino. Hacia atrás con Monjor. Daniel Monjor, el hombre nacido en tierra colorada. Posadas. Le pega de derecha. Hacia destino del arquero Díaz que se metió el número 2, Moreno. Y por eso la recupera el Pupi Salmerón. Le toca para Diego Galeano. Este es Galeano, mete el centro rasante. Y ahora sí la hace bien y la saca Moreno. En la mitad de la cancha la recoge Cardoso. Este es Máximo Levi. Hacia atrás el hombre que de los botines naranjas, Franco Pepino, Ibáñez, mete un enganche Ibáñez y escapa. Marcelo Cardoso y la pelota por izquierda. Ahora otra vez para Ibáñez, se le acerca Ortegoza. prefiere buscar la posición de Guillermo Pereira, rebota en Medina y por eso será lateral y manos arriba para los Andes. Ya lo hizo Pereira. Busca la posición de Alejandro Noriega otra vez para Pereira, al piso de Medina y otra vez lateral para el Mil Rayitas, lo va a hacer Ibáñez. Manos arriba para los Andes. Se le acerca Pepino. Lo buscan Alejandro Noriega, que aguanta todo, pone la cola, pone la espalda, toca para Guillermo Pereira, que va a meter el centro, Pereira rebota en Medina y la pelota al corner, tiro de esquina o lateral. Tiro de esquina, tiro de esquina, tiro de esquina. Sí. sí señor. Y hay que buscarlo más. Aguille Pereira, hasta ahora de poca participación en el segundo tiempo, puede desequilibrar por la banda y tirar eh, buenos centros como lo hace habitualmente. Tiro de esquina para el Mil Rayitas. El centro que va a llover en el área de Doboleta. Arriba cae un jugador, saltaba el Pupi Salmerón, pero nadie llegaba por detrás de todos y será lateral. Y salida para Casuso. Somos vivo por Los Andes, el único medio audiovisual que te muestra en mil rayitas. Juegue donde juegue. Miembro cofundador de Medios Partidarios Unidos, donde el fútbol se siente y se ve. Peleando siempre por nuestro derecho a informar y el tuyo, por supuesto, a informarte. Marcelo Cardoso que recoge la pelota, toca para Monjor y será salida para los Andes desde el fondo, el número uno de Lomas. De derecha buscando la subida de Alejandro Noriega que saltaba, cabeceaba y la intentaba tocar con el Pupi Salmerón que no va a llegar y comete falta desde atrás Salmerón. Será tiro libre nuevamente y salida para Casuso. El partido ya directamente es chato. Sí, después de unos minutos los Andes eh, eh, tuvo alguna jugada clara, sobre todo por los debordes de bordes de Diego Galeano, aquella de Ille Pereira que no conectó bien la, y la que no llegó a Ale Noriega. El partido entra en un pozo y los Andes no tiene juego como no, no lo ha tenido en todo eh, a lo largo del partido. ¿no? Acasuso hace su negocio, pero sigue dando ventajas atrás porque eh, por eso los Andes debe seguir insistiendo en tener algo, no terminar en pelotazo, ¿no? sino de tratar de llegar por abajo y por las bandas para, para terminar en algún centro. Tiro libre en la mitad de la cancha. Máximo Levi que se pone nervioso con Torres, que le esconde la pelota. Biasuto que está atento a otra situación que es la del Pupi Salmerón peleándose en la delantera con el número 2 Moreno venga para acá los dos, basta, se acabó a la próxima a los rasgos le dice Biasuto a Salmerón y Moreno, tiro libre en campo de los Andes para el Mil Rayitas Cardoso que toca a domicilio con Franco Pepino lo que permite la salida de varios metros de la defensa de Acasuso. Se rearma los andes desde el fondo. De atrás para adelante. Valmir Rayitas. Cardoso. Retrocede para Monjol Exigido. Cuidado con esta. La van a perder. Y se viene el segundo de Acasuso. Se viene el segundo de Acasuso. Esta es Rojas que le pegó al arco. Y diga. Y diga que aparece Contreras para sacarla del arco. Para sacarla en la boca del arco. Esas, esos toques intermitentes en el fondo. Absolutamente inservibles. De control. Que exigen al arquero en una defensa que queda muy lejos de la línea del medio campo. El toque hacia atrás, por milagro, no fue gol de Acasuso. Sí, por la displicencia un poquito de Matías Rojas, ¿no? Que remató como si el gol ya estuviera asegurado. Por fuerte Contreras estaba en la boca del arco para mandarla al córner. El centro ahora de Torres saltaba por detrás de todos. El número 6, Zelaya. De todas maneras le queda para Benítez. Y ahora con Barro. O lo que le pega directamente a la tribuna. Pum, 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 a las chapas. Doña Rosa sea tan amable. Alcánceme la pelota. Si sí, además eh, Los Andes no es que está intentando salir jugando de abajo. Cardoso se confió, le dio un pase corto a Dani Monchor que no pudo controlar. Y la pelota le quedó a Matías Rojas, por suerte no, no, no convirtió el segundo. El Pupi Salmerón que intentaba de cabeza conectarse con Guillermo Pereira. Medina que la manda en lateral. Manos arriba. Este es un lateral para los Andes. Ya lo hizo Guillermo Pereira. Lo viene buscando Diego Galeano. Este es Galeano que se quiere dar vuelta. Consigue tocar hacia atrás, pero aparece bien Rojas. Y completa Benítez. Para mandar la pelota bien arriba y fuerte. Afuera. Será lateral para los Andes. No hay chicos, alcanza pelotas. Miralo. Recién va llegando uno y recién tiene la pelota al Mil Rayitas. Lo hace Contreras. Monjor. Abierto aparece Cardoso. De zurda Cardoso, buscaba la posición del pupi Salmerón. Está lento Salmerón. Difícil jugarle al espacio, ¿no? Al pupi. Sí. Sacaba y la ponía en órbita prácticamente do boleta. Le viene a buscar ahora Ortegoza. Lo buscan a Salmerón que pone el cuerpo. De todas maneras le termina ganando bien Moreno. Alguien que la baja. Contreras. Viene para el centro. Ahora termina sacando de cabeza Celaya. Cuando intentaba el centro Contreras. Y ahora el que aparece es el número 7. Guillermo Pereira se mete en el área. Tiro rastrón por abajo. Por detrás de todo. Contragol. Gol. ¡Gol! Los Andes, Noriega llevaba la pelota, pero para mí fue en contra de Gamba. Noriega llevaba la pelota, para mí fue en contra de Gamba, lo, lo empata Los Andes. Lo empata el Mil rayitas, centro rasante de Pereira. Una desinteligencia en el área chica y al parecer rebota la pelota en Gamba, la termina empujando, si no era de Gamba atrás aparecía... Noriega para sentenciar al arquero Doboleta y ahora la tiran corta y Doboleta que la saca. El Milrayita se pone en partido, empata ahora el gol para nosotros, Gamba en contra. Sí, perdonó a Casuso en la jugada anterior, perdonó a Matías Rojas el 0-2 y Guille Pereira. Decíamos, había que buscarlo al nacido en Pergamino con poca participación, nuevamente participando activamente en una jugada. De gol centro no llegó Salmerón, no llegó Noriga, pero en el segundo palo la pelota re le rebota al lateral derecho de Acasuso y la pelota se mete mansamente en el arco que defiende Juan dobleta marcando la igualdad transitoria y esperemos que quede tiempo para que los Andes llegue a la victoria. No juega bien el equipo de Cavalire, pero merecía largamente al menos la igualdad. Tiro libre ahora para Acasuso en el borde de área los goles que no haces en un arco. Perdonó Rojas, ¿no? Displicente. Lo terminó pagando a Casuso. Tiro libre para Casuso. Frente a la pelota lo veo a Rojas también. Sí. Imagino Torres es el otro ejecutante. Sí, señor. Se quejan de la distancia de la barrera. El árbitro Viasuto que dice, venga, señor, haga el tiro libre. ¿Qué quiere? Ya conté los pasos, se los cuento de vuelta. Estiró libre, está frente a la pelota Bartolo por un lado y Rojas por el otro. Le pegó nomás el 7 arriba del travesaño. Será salida para Lomas. Y la gente se levanta, Lucho, acá en la platea, en la tribuna Ginarte y en la, también en la tribuna cabecera Centenario. Empujados por el gol y porque no soñar. Como decías un rato, soñar con la victoria. Los Andes debe ganar de local para eh, mostrarse en este inicio de clausura como candidato a, a obtener el título y llegar a la final con el Almirante Brown. Estiro libre y salida para Casuso. Le quedan variantes a Casuso, ¿verdad? Sí, dos cambios. Los Andes ya agotó sus sí. posibilidades de relevo. El que la tienes Gamba, el autor del gol en contra Abriendo para Torres, este es Torres, quiere capar por el sector derecho Opa, de túnel, Sotana para Cardoso Viene otra vez para el número 4, viene el centro de Gamba La pelota se termina yendo por línea de fondo sin destino Y por eso, será salida para los Andes, será salida para Lomas Lo va a hacer Monjor Hermosa noche de fútbol en Lomas Digo, no por lo que se ve, sino para vivir el fútbol Con vientito, fresco, ahora, lindo Saltaba Noriega la pelota por detrás de todos. Le queda a Diego Galeano y va Galeano que ya va a meter en área. La pide Salmerón. El centro es para Salmerón y termina mandándola al córner. Se la Cuando la pedía el arquero por detrás de todos. Pero si fallaba dos boletas. Se relamía Salmerón. No había posibilidad para la duda. Y la mandaron al córner nomás. Será tiro de esquina para los Andes. ¿Dónde está Salmerón? Ya lo veo. Huele sangre los Andes y va el centro, arriba ¡Ay, qué lástima! pasó de largo eh, Máximo Levi cuando podía haber llegado al cabezazo de todas maneras Guillermo Pereira se queda con la pelota viene para Ibañez, el centro de Ibañez, Donde está Salmerón? se cae el jugador de los Andes le viene quedando otra vez, para que la tenga Pereira y el centro, arriba y termina sacándola de cabeza, Celaya la pierde Levi que venía cortando, pifia la pelota y la dejó, no se fue y ahora corremos, cuidado con esta, va Torres corramos con esta, va Torres Cuidado con esta, el centro cruzado por abajo y se pasaron todo de largo. Y se pasaron todo de largo, Bartolo se pasó de largo. Lo, lo mal parado que quedó los dos, no. Tres contra dos, tres contra uno. Máximo Levy le erra, le pifia el rechazo, la pelota no sale y Franco Torres corre, no lo puede alcanzar el 4 y cuando ingresaban dos jugadores solos por el otro sector, por suerte se terminó resbalando. Ibáñez y el pelotazo para el Pupi Salmerón, marcado por el número 2, Moreno, va a Salmerón, perdón, era Noriega, le impulsaban la pelota, ¿se va a ir al córner? Sí, señores, tiro de esquina para los Andes. Una va a tener Salmerón, hasta ahora ha tenido poca participación, pero alguna le va a quedar a, al 18. Tiro de esquina para Lomas, lo va a hacer Diego Galeano, levanta los brazos el Pupi Salmerón para que vean que él no toma a nadie, pero que a él lo agarra ni pide. Diego Galeano para entrarle con rosca y hacia afuera, al centro. Galeano, arriba, salta Noriega, el cabezazo queda en el área chica, rebote la pelota y nadie la pudo puntear. Y termina saliendo ahora Casuso, el que corre es Benítez. Intenta el pase para el número 7 Rojas, cuidado con esta, Caballero está habilitado, cuidado con esta, definió por abajo, gol. Gol de Acasuso, caballero. Volvió a encontrar muy mal parada la defensa de Lomas. Y se fue cara a cara con el gol. Nada que hacer para monjor. Y Acasuso que se encuentra con la victoria cuando parecía que los Andes iba a tener más chance. Contragolpe, nuevamente mal parado y esta vez sí, no perdonó. Gol de Acasuso, caballero lo hizo. Sí, nuevamente, ¿no? Avisó en la jugada anterior cuando Franco Torres, cuando es amonestado Daniel Ibáñez. A, a, decía, avisó en la jugada anterior cuando Franco Torres envió el centro y los dos eh, jugadores que llevaban por el medio, uno se termina resbalando. Y en este caso, otra vez, ¿no? Después de una jugada de ataque de los Andes, eh, termina saliendo un contraataque perfecto y perfectamente habilitado, ¿no? A pesar de la protesta de los jugadores de los Andes y de Germán Cavalieri, que estaban en la misma línea, ¿no? De, del banco de suplentes de los Andes, por lo menos. Desde acá se vio perfectamente habilitado Franco Caballero desde atrás, mano a mano con Daniel Monchori, define tranquilamente al primer palo del uno, convirtiendo el segundo cuando los Andes estaba para más cerca del segundo que Acasuso. La visita mete un golpe de nocaut. Guillermo Pereira va a meter el centro ahora y está Salmerón, la termina sacando. El número 4 Gamba, y viene para Caballero tras el despeje. Recoge Medina, cambia de frente por este lado Torres, lo más peligroso para Acasuso Hasta aquí me parece el número 8. Magno Torres, viene buscando la Magno otra vez, la pide Caballero, el autor del segundo. Termina perdiendo bien con Ibáñez y ahora la salida para Ortegosa. La pierde, le quedó para el eh, número 10 Bartolo, el centro por abajo buscándolo a Caballero, se cayó y penal. Penal cobra ahora el árbitro Villasuto. ¿Se lo termina cobrando a Contreras? Sí, Contreras sobre Caballero. ¿eh? Te digo que a primera impresión me... Un penal tonto, pero penal al fin. ¿no? Se lo lleva por delante, me parece Caballero. Eh, perdón, eh, Contreras a Caballero que sí. se frena, aplica el freno. Y termina ampliando un poquito el brazo. Claro. ¿no? El brazo y empujándolo por la espalda, se deja caer obviamente ante el mínimo contacto, pero eh, Contreras no quiere jugar la pelota. Va el número 9 a hacerlo. Caballero va a patear el penal, Monjón en el arco, Levi que hace una de, de barrio, de potrero, le agarra la pelota, se la saca, le muestra dónde es el punto penal. Frente a la pelota Caballero para pegarle, para impulsar y para sentenciar las cosas en este partido. Le va a pegar caballero. Monjor, el hombre de Posadas, tiene que lucirse en esta para que los Andes tengan alguna posibilidad en lo que resta del encuentro. Va caballero, larga carrera. Las señas de Viasuto para que nadie se adelante, para que nadie invada terreno. Y el que le va a pegar es caballero. Va Franco, caballero, el Sanjuanino. Caballero la pinchó y qué gol que hizo. Gol de Acasuso, lo hizo Caballero, lo hizo el hombre de San Juan, pinchó la pelota y ahí, Olora, cosa resuelta en Lomas, gana Acasuso, 3 por 1, Caballero de Penal lo hizo. Sí, un resultado que no se ajusta al trámite del juego... de. Ni de cerca Casuso merece ganar el encuentro, pero sí ha sido efectivo y ha aprovechado los errores y horrores defensivos de los Andes. ¿no? En el primer tiempo, por izquierda avisaba Bartolo, primero perdonó, en la segunda convirtió eh, eh, por el segundo palo el número 8 Franco Torres. Y en el segundo tiempo igual, primero con la contra, que perdonó y después en la otra contra termina eh, convirtiendo el segundo gol Caballero, que ahora se va expulsado ¿no? por el festejo. Excesivo, imagino, no llegaba a ver. Le qué hizo pasó. un gesto a la tribuna, le sí. hizo un gesto como de pase de torero, vio que extiende la manga y hace el, el, el brazo, el gesto del, del ole del torero. Sí. Bueno, le hizo eso a la tribuna Ginarte. Sin arte. El árbitro lo vio justo, lo amonestó, estaba amonestado y por eso ve la roja. Y ahora, bueno, se arma un borbollón donde se meten todos. No hay que entrar en esa, ¿no? No, me parece no que sirve no. Para nada. No conviene. Los Andes debe dedicarse a jugar, no que hoy no lo ha hecho de buena manera, pero como repito nuevamente, no merece perder el partido ni, ni mucho menos, pero sí Acasuso ha aprovechado los errores y errores defensivos en este caso, en este último caso de Matías Contreras cometiendo un penal absolutamente inocente. ¿Y vos sabés que iba a venir el cambio por él? Iba a venir el cambio por Caballero, mientras le tiran cosas a Caballero, no hay que caer en esa tampoco, nos van a suspender en la platea, en la cancha. Fijate el cartel. No sé si lo llegás a ver, Cascone, querido. El cartel del cambio. Por lo menos desde acá ves. Iba a ingresar el número sí. 13 y se iba a ir el caballero. Nave? No sé si lo llegás a tomar con la cámara, el cartel luminoso del cambio. Me parece que desde donde estás vos es medio difícil. Pero bueno, ahí va a ser la modificación. El árbitro terminó expulsando al número 9. ¿Cuánto falta, mi querido? 42 minutos casi del segundo tiempo. Me parece que esto está liquidado. La tiene Cardoso. Viene para Pepino. Y será salida para Lomas desde el fondo. Pepino. Bochazo largo de derecha buscando la subida de Salmerón. Termina sacándola de cabeza. Ahora Gamba. Dando una mano. Justamente dando una Gamba en el fondo. Torres que intentaba. Rebota la pelota en Máximo Levi. Y por eso será lateral para Casuso. Para mi amigo Leo Kreimen, ¿quién fue la figura del partido? ¿En qué brete lo he puesto? El número 8, me dice. Número 8 de Franco Torres, de Acasuso. Sí, 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 sí. El número 8 nuestro se fue lesionado. Para mi querido Cascone, ¿quién fue la figura del partido? De los Andes Pereira. Del partido, dije. Y Torres, de Acasuso. Torres de Acasuso. Ya le pregunto, ¿eh? Por la duda no se hace cosa que metamos dos seguidos, ¿no? Salmerón toca para Guillermo Pereira y el ataque ahora de los Andes, el centro de Pereira, hubo una mano, el árbitro dice que no pasó nada, le quedó para Galeano, le pegó el arco, ¡arriba del travesaño! Por arriba del travesaño, ahora le reclaman, claro, que hubo una mano clarísima. Y no, pero más que nada yo creo que... Terminó de parar la jugada para poder protestar y amarilla para Galeano, me sí, parece. Amonestado Diego Galeano. No sé si le reclamaban la mano previa o el córner, bueno. Claro que era córner, ¿no? La tocó el arquero Doboleta, parece. Bueno, hoy no ha sido la noche de los Andes con los fallos arbitrales, me parece que. La jugada del segundo gol estaba habilitado, caballero. Sí, no, clarísimo, clarísimo habilitado. Me gustaría ver de vuelta el penal, pero desde aquí, por lo menos en primera impresión, da la sensación de que por torpeza Contreras se lo lleva puesto. Sí, puede ser una jugada polémica, pero tampoco que es un robo, ni mucho menos. ¿no? Lateral para los Andes, se muere el partido, se acaba el partido, manos arriba lo va a hacer Cardoso. Lo buscaban a Salmerón, para mi gusto le cometían falta. Rrr, revienta Celaya, la pone en órbita Celaya, va a caer y ahora va Cardoso a intentar tocar de cabeza con Monjor. Viene para él la pelota. Será saque de arco para el hombre de Posadas. Franco Pepino, ahí va el cordobés. Tocando con Guillermo Pereira, viene Pereira, cruza la mitad de la cancha, es un rodeo y la pierde. Y ahora corremos otra vez, por aquel lado Bartolo, la pide Medina, ceden hacia atrás. Termina recuperando a los Andes. Alejandro Noriega. La tira demasiado larga para la subida de Guillermo Pereira. Se termina yendo por el lateral. Será salida en los últimos minutos. Va a adicionar cuánto el árbitro. Cuatro más hasta el 49. Hasta el 49 vamos en Lomas. Pierde los Andes 3 por 1. Uno. uno de Torres, dos de Caballero. Igualaba transitoriamente en mil rayitas con un gol en contra de Gamba. Lo hace Medina, está jugando con 10 a Casuso porque fue expulsado justamente el autor de dos goles Caballero. Y sí, cuando quedaron dos jugadores en el piso, se ve que hubo algún golpe. Acá tengo la posibilidad de ver el, el penal. Lo extiende su brazo claro. y lo empuja. Carga con el brazo extendido sobre la espalda de. Sí, que además creo que no llegaba el delantero, ¿no? Eh, Franco Caballero. Sí. Eh, un penal... Sintió, sintió el golpe y se tiró, sí, un... pero el brazo extendido fue... Fue claro. Fue sí. claro. Penal tonto, por no decir otra palabra. ¿no? Estiro libre ahora para Acasuso, se muere el partido. Me parece que Nilo Andes ya tiene ganas de seguirlo. Se toma todo el tiempo el número 3 Medina. Viene para Bartolo, toca a domicilio con Magno. Toca otra vez, busca la subida... De Medina intentaba recuperar a Magno de todas formas. Sobre el sector izquierdo del ataque de Acasuso, la pellizca Pepino y es lateral para Acasuso en ataque. Si sí, se va al partido, de los Andes después de, del segundo gol nunca pudo reaccionar. Mucho nerviosismo, le faltó juego durante los 90 minutos. Es verdad, para mi gusto, más allá de que le faltó juego, no merece perder, pero... Termina pagando los gruesos errores, sobre todo en, la, en el costado defensivo. En las contras, sobre todo. Sí. Intentaba Torres, lo bajaba, eh, bajaba Ortegoya. El árbitro dice que no hay falta. Y ya se hizo el lateral para los Andes. Ortegoya, toca hacia atrás. Ibáñez, el bochazo largo, de cabeza. Gamba, hasta la mitad de la cancha. De 4 a 4 porque le quedaba a Levi. Y ahora que aparece Guillermo Pereira que remonta la cancha. Viene Pereira, el hombre de pergamino, viene Pereira, va a cambiar de frente para Diego Galeano, viene por el sector izquierdo nomás para el número 11, viene Galeano, quiere escapar ante la marcación de Gamba, el centro de Galeano, arriba. De todo se queda la pelota, dos boletas. Y va a devolver el uno, me parece ya, quedándose con la pelota, la última pelota del partido. Según sí, Galeano, que para mí fue lo mejor de los Andes, sobre todo en el segundo tiempo, en el primero no había tenido tanta participación, pero lo, de, lo, de lo poquito rescatable en el equipo de Caballeri. La viene a buscar ahora Marcelo Cardoso. Aparece Ibáñez. Cambia largo para Diego Galeano. Por el sector izquierdo va Galeano. Se la quiso llevar con el empeine. No lo consiguió. De todas maneras se queda para Máximo Levi. Se muere el partido. Ibáñez. Abierto la pide Pereira. También Marcelo Cardoso. Eligen tocar con Galeano. Galeano y la pilota. El centro de Diego. El cabezazo. No le va a salir una. Hoy a Noriega. Nada le salió hoy al grandote número 9, el cabezazo, le erró a la pelota, la peinó, no llegó a conectarla porque era clarita también la situación de gol para el 9. Sí, otra clara que tiene la Lenoriega, buen centro de Diego Galeano, no llega a conectar con su arma, una de sus armas favoritas, el cabezazo, la pelota se va. Una Lenoriega que tuvo varias chances claras de gol y no pudo, no pudo convertir ninguna. La baja Pepino. Cardoso y la salida para algo Levi. Levy. Intentará el descuento agónico. Levi. Abriendo para Diego Galeano. Ahí va Diego. Pecho y en cara. Toca para la subida de Ortegoza. Le pellizca la pelota. Bien Moreno. Y por eso se va afuera. Es lateral. Ya lo hicieron. Viene para Diego Galeano. Se muere el partido. Se muere el partido. Entrega mal Galeano. Recupera ahora Casuso. Quiere escapar bien Torres. Lo faulea Galeano. Y será tiro libre para Casuso. Señoras, Señores, el árbitro Mauro Viasuto que mira su reloj. Me parece que cuando impacte la pelota desde el fondo Moreno no habrá tiempo para más. Señoras, señores, Viasuto que hace sonar su silbato y aquí en Lomas perdió los Andes. Aquí en Lomas ha caído en mil rayitas, 3 por 1. Derrota que duele porque en el balance general, si analizamos... No solamente la tenencia, la calidad y las jugadas de peligro que han tenido los dos era mínimo como para poder tener un punto de local. Pero los Andes falló en eh, las jugadas decisivas, sobre todo quedando muy mal parado en las contras a la salida de los corners, que le permitió primero a Rojas devorarse un gol increíble. Y después sí ya, comandando por Bartolo y por Torres en un pase en profundidad puesto para... Caballero que picó muy bien habilitado, sentenció la cosa y ya el tercero es anecdótico con un penal realmente torpe de Contreras que se lleva puesto al número 9 Caballero que después la picó y cambió por gol el penal que le puso cifras definitivas al partido. Fue derrota de Lomas, derrota de los Andes y te lo resume Nicolás Sancibero. Sí, un golpe duro que recibe este los Andes que había arrancado con el pie derecho con la victoria... Eh frente a San Carlos en Berizo, el nuevo ciclo de Germán Cavalieri. Y hoy pensábamos, no solo ratificar desde el resultado, obviamente, que es lo más importante, sino comenzar a ver el trabajo del nuevo entrenador, ¿no? comenzar a ver esa búsqueda del estilo, de la idea. Y realmente hoy vimos muy poquito, ¿no? al igual que el último fin de semana con San Carlos, eh, hace 10 días, mejor dicho. Aquella tarde fue con victoria. Eh, quizás con un poquito de suerte, aprovechando las poquitas situaciones, con un penal polémico también. Y en el día de hoy, en un partido que creo que en el balance general fue bastante parejo ¿no? con, eh, y abierto, con situaciones de gol claras para ambos lados, los Andes termina pagando la falta de eficacia en el arco rival y sobre todo los errores y horrores defensivos eh, del medio para atrás. ¿no? En el primer tiempo había avisado Bartolo con un eh, desborde por izquierda errando el gol caballero en la boca del arco y en la jugada siguiente, muy similar a los, a los minutos siguientes, otro desborde de Bartolo y esta vez sí eh, conectó Franco Torres por el otro lado. Los Andes llega al empate con una jugada fortuita, un centro de Ville Pereira que no llega a conectar ni Noriega ni Salmerón con un gol en contra del de lateral derecho de Lauro Gamba y cuando había que controlar mejor y no desesperarse. Dejó muchísimos espacios para la contra de una Casuso que esperó en su campo y aprovechó los espacios. Primero erró un gol increíble, ¿no? Eh, Matías Rojas tras una mala salida entre Cardoso y Dani Monchor. Después un contraataque que Franco Torres cedió al costado izquierdo y se termina resbalando un jugador. Y en la jugada siguiente un pase filtrado para que Franco Caballero, completamente habilitado, defina sin problemas ante la salida de Daniel Monchor. Ahí se terminó el partido, llegó el tercero de de Acasuso tras un penal inocente, otro error individual de Contreras sobre Caballero, que el propio 9 termina convirtiendo el gol. Y los últimos minutos transcurrieron sin que nada importante pasara, salvo una jugada más que Noriega no pudo conectar, tuvo varias, el 9 que no pudo, eh, no pudo meter en el día de hoy, poquito de los Andes. Me quedo solamente con lo que dio Diego Galeano, sobre todo en el segundo tiempo, después hay, eh, rendimientos individuales. Eh, de regulares para abajos, desde el octo colectivo también poquito, y nuevamente eh, la crítica hacia el cuerpo técnico de eh, inventar posiciones o lo, que, lo mismo que decíamos de copriva, ¿no? de variar permanentemente y de inventar posiciones. Hoy contabilizamos Arce en una posición que no es la de él, de carrilero por derecha jugando con línea de tres encima. Ortegaosa de carrilero por ambas bandas siendo un jugador que se siente más cómodo por adentro. Guille Pereira de doble 5 cuando sabemos que se siente más cómodo por afuera. Máximo Levi que es defensor termina jugando eh, de mediocampista central adelantado. Por eso esperemos ¿no? que en las próximas semanas, eh, en los próximos días mejor dicho... Eh, se trabaje, se intente corregir, está claro que es un proceso nuevo que recién empieza, van cuatro semanas y un poquito más de trabajo de Germán Cavallire, tiene todo el crédito del mundo para eh, encontrar este Los Andes, que este, este plantel está claro que no lo eligió, pero también eh, corregir desde, desde su lado y tener autocrítica en el caso de, eh, de lo que decía, ¿no? de no complicar a los jugadores metiéndolos en posiciones no habituales para, para lo que es su, su función natural. Perdió los Andes en el gallardo, nos vamos tristes a casa y esperemos que el próximo domingo, cuando visitemos la Barranca Quilmeña, veamos otro Los Andes, pero no me quedo con el resultado, sino comencemos a ver el verdadero Los Andes de, de Germán Cavalieri. El comentario del señor Nicolás ¡sa, sa, sa! San Sivero. Muy bien, vamos poniendo punto final a esta transmisión desde aquí, desde el Eduardo Gallardón, con la tristeza que hacía referencia a Nico, que realmente nos empaña la noche, que está realmente maravillosa. Eh, digo, empaña porque en un momento, eh, como Nico, también creí que la victoria era posible, por lo que mostraba los Andes dentro del campo de juego, porque había llegado el empate, porque quedaba mucho tiempo por delante, pero las... Eh, malas eh, posiciones había quedado demasiado expuesto los en jugadas eh, de contra que eh, terminaron, terminaron definiendo el partido primero rojas eh, después caballero y finalmente bueno con un penal tonto que terminó poniéndole cifra definitiva al encuentro eh, no nos queda tiempo para más simplemente para decirle muchísimas gracias a todos por haber estado del otro lado el agradecimiento por supuesto eh, y más importante de todos es a Leo Kreimen, mi querido Leo Kreimen, que Vino de prestado este, y nos dio una mano aquí, miembro de Medios Partidarios Unidos, de la transmisión de All Boys, y que ejemplifica lo que significa Medios Partidarios Unidos, ¿no? de esta confraternidad, porque somos rivales y no enemigos, y porque nosotros luchamos en, de manera conjunta por nuestro derecho a informar y, por supuesto, defendiendo el tuyo de informarte. Eh, en la producción en general, Dios me libre y guarde por lo que digo, el señor Gabriel Pacho Serpa. En la cámara, el señor Cascones. Señor Ariel Cascone. ¿eh? Ariel no, no, no. manejando este, la cámara. Lo dicho, Leo Kramer manejando Pitutos y Pendorchos para que todo salga perfecto. En los comentarios soy el señor Nicolás Sancibero y quien les habla, Luis Lucho Lugo, para decirle muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo día domingo en la sí. en las Barranca Quilmeña. Ahí y, está. Y mañana comenzamos vivo por Los Andes Radio sí, a las señor. 20 por FM Urbe 97.3. Como siempre, la cuarta temporada ya de, los Andes, de, de Vivo por los eh, Andes Radio. Quinta. Quinta temporada de Vivo por los Andes Radio, entonces en la FM Amiga, la 97.3. Y el agradecimiento también a la Super Sport, la M1380, que toma nuestra transmisión y se la proyecta al mundo. Nos vemos el próximo domingo, Nico. Domingo por la tarde en la Barranca Quilmania, frente a Argentino de Quilmes. Chau.